Julián, ¿preparado para saltar? Saltar desde aquí, desde 19 metros. Un metro más que el año pasado. ¡Y para nada! Vamos, no tengo nada mejor que hacer. Ni loco hago yo eso. ¿Cómo se nota que no eres de mi equipo? El equipo amarillo, Guabán, diosa de los huracanes. No te me vengas para arriba, que tú ya vas entrando en añitos y para Guabán eres ya veterana, que son 22 el tope. Como mucho, igual si saltas, igual te acoge. Como mucho. Qué poco miedo me das, Julián. Con Sojo, marca, sea lo que sea, marcas tu ritmo, ¿vale? Escuchamos todos a Sojo. Todos callados, escuchamos a Sojo. Puedo decir Chopa Raúl, ¿eh? Vale, es Ancho, de nosotros a Raúl, ¿vale? Vale, vamos todos coordinados. Vale. No, no, lo importante, está todo a punto para que arranque la 19ª edición del Conquistador del Caribe, sin preámbulos y todos esperando a ver si Lur salta desde esta plataforma. Te lo digo yo, ¿vale? Sí, ya está. Te lo digo yo, que he saltado muchas veces. No es mi prueba favorita, es lo que menos me gusta. Me tiras un buey y lo levanto. Pero saltar, no me apetece. Y si no salta uno, nos perjudican a todos, tío. Me imagino que Julián habrá traído un mando para bajar el cacharro o algo así, ¿no? Julián, ¿quién es Julián? ¿Qué me lía, Julián. Ah, Julián. Vale, llevadme un poco que tenemos alrededor. Esto parece que es una isla, que va a haber un hueco, que va a haber una isla. Grande, puede que sea un mapa. Entonces sí, vamos a orientarnos ya. ¿Dónde está el sol? Está allá. Y lo decimos, hacemos votación, si no. Ya, eso es. Y es que, a ver, ¿quién quiere adelante? El timón. Empiezo atrás. ¿Tú dónde te ves mejor? Empiezo atrás. Y si es un desmadre, me paso para adelante. Porque yo vengo en 2 segundos para adelante también. Pero tú, Leire, ¿dónde estás? No, pero mientras remáis, yo en 2 segundos vengo para adelante, no es perder el tiempo. No, pero tú no vas a remar. Pierdes equilibrio, estabilidad. Solo vas a decir, tú tienes que remar. Pero, Leire, ¿tú dónde estás mejor? ¿Dónde te ves mejor? El timón de remo también. Por eso, yo me pongo... Pero atrás, ¿desde dónde vas a remar? Pongo atrás. Cuatro equipos están esperando ya, ansiosos, nerviosos, lo que va a ser el primer juego de inmunidad. Y están esperando la señal, que va a ser una bengala. Y sí, lo habéis escuchado muy bien, cuatro equipos, porque a los tres ya conocidos, el equipo Anabey, el equipo Yokaju, el equipo Corocote, y este año se sube, como bien ha dicho ella, un cuarto equipo, el equipo Huabán, la diosa de los huracanes, un equipo mixto de gente muy joven. El mayor tiene 22 años, por lo tanto, demostrarán su fuerza y su energía Power Gastea. La bengala en breve, Atentos ya, Mira, chavales, una cosa súper importante. Mira, si hundimos la barca o llenamos de agua la barca, hemos perdido. Eso es. Vamos a pedo burra, puede que ganemos a hundiendo a pedo burra. Entonces, vamos a ir suave. O sea, suave, hacia el agua. Me burre ahí, hostia. Vamos, equipo azul, Yo me mantengo así, Vamos, hostia. Solo una vez. Alto, despacio y claro. ¿Qué? El inglés, lo de... Es que sentarnos, miren cuánto se levanta una persona como tengo dislexia, Javis. Me voy cambiando. ¿Qué? ¿Qué tiene dislexia? ¿Se pone aquí y leo yo? Sí. Venga, vente. Pero no, chica, o que te dé el pergamino a ti. No os cambies de sitio ahora, ahora macho. No que tenemos aquí ya el callo que estabiliza. Vale, ponte tú aquí atrás, Leire. Ponte tú ahí, Leire. Con tu suave. Suave. Ojo, porque yo voy a remar también. En cuanto veamos la señal, tiramos de la cuerda a todos a ver si está anclado. Vale.
y no mováis mucho, según salga la bengala, tranquilos, hacemos los movimientos tranquilos. Vale, acordaos, lo más importante es que vayamos todos coordinados, ¿vale? Movimiento constante y sin el movimiento constante. Primera cosa, exacto. Chicos, mirad un poco para atrás, no adelante. Tú vas echando remo. Pasad el remo así. Sí, para no moverlo. Hay dos echando remos y yo de mientras voy mirando. ¿Vale? Pues las órdenes van a ser remo a derecha, clave izquierda, rema los dos o... La primera prueba es casi una final. Queremos ver de qué pasta están hechos nuestros aventureros. Los cuatro equipos encontrarán un rumbo y una brújula dentro de sus respectivos cayucos. Y tendrán que venir remando hasta aquí, hasta la isla de las caracolas, y reunirse con Julian, donde les estará esperando en los trampolines. Y atentos, porque para poder continuar con la prueba, todo el equipo tendrá que saltar. O sea, todos y todas tienen que saltar desde aquí, sí o sí. Sí, sí, Julián, sí o sí, todos, todas y todes, sin ningún pero, ya que si no, no podrán continuar en la prueba y quedarán eliminados. El equipo al completo tendrá que regresar a su respectivo cayuco y saldrá a mi encuentro, donde quedará habilitado para afrontar la última parte de la prueba. Una espectacular tirolina que dos miembros de cada equipo tendrá que realizar en tándem para poder alcanzar la ikurriña. Bueno, ¿cómo lo ves, Julián? Pues de solo escucharte ya cansado y sin aliento, pero lo importante. ¿Arrancamos con la aventura ya? Arrancamos. Pues vamos. Esto es El Conquistador del Caribe. Episodio 1. ¡Bienvenidos al infierno! ¡Bien, Lur, bien! ¡Hondo! ¡Bien! ¡Chapeluna! ¡Ahora eres un aguabán si quieres! ¡Ahora sí! Sí, calla. Dale. Sí, tú, que hay mogollón, que se ha hecho un montón. Que nos ha dicho que podía. Darle. Venga, venga. Venga, va, fuera. Sacando así como una cuchara. Sí, sí. Está sacando con las dos manos aquí, solo hacia un lado. Cuidado. Hacia allá. Cuidado con las dos manos. Cuidado, chicos. Con las dos manos. Con las dos manos. Pero solo uno, solo uno. Chavales, mirad cómo estamos haciendo. Sí, sí, pero hay que equilibrar. No, no, solo lo hace. Quieto. Al medio. No os mováis tanto, porque si no... Sí, sí. Yo me movía, quieto. Yo no me más que medio bruto, ¿eh? De acuerdo. Qué jodido, ¿eh? Muy difícil subirlo solo. Ya lo que nos faltaba, Michael Dislesio. Michael, tío. O sea, derecha, izquierda, es que madre mía. Que no tiene nada que ver eso con la derecha es esta, ¿vale? Derecha, izquierda. Tú dices derecha y él va izquierda. Derecha, izquierda. No, es otra cultura, o sea, es otro mundo. Ya, pero es dislesia. No. Me acuerdo por el inglés. Right, left. Metemos remo. Vamos, no salimos ni de aquí. A ver si entendemos primero el pergamino. Por favor, la brújula que tenemos es brújula militar. ¿Has hecho alguna vez? Sí, pero eso es una brújula militar. Pero sí, o sea, pero es una brújula, o sea, militar, pero vamos, todas las brújulas son de la misma forma. El que se mueve. Solo un poco diferente. Es que una es. Solo un poco diferente. Eso es el magnético con el de brújula. El norte magnético con el norte de brújula. Dichaso. Mantén informada de cómo está tu cuerda, ¿vale? Vale. Tú y yo ahora mismo estamos... Vale. Si vais a meter la ventana... ¿Esta nos elamos? Y yo, mirad, ¿para dónde vamos? Mira, pues hacemos cambio y ya está. Nos cambiamos tú y yo de lado y así salto de ese lado y lo hago antes. Pero tampoco cogéis arriba, ¿eh? O sea, aquí son pequeños. Yo cogería todo al límite. Esto sí que hace como palanca y sí, no puedes traer palanca con esta pica a saco. Vale, va todo por el medio y en cuanto veamos la bengala, yo voy a coger y voy a dar la brújula y el mapa. Vale, en cuanto vea la bengala, voy a dar la brújula y el mapa y me voy a dedicar solo a echarle el mapa para atrás. Primero el mapa, porque igual hay una operación. El mapa va para ti, Emilia. Me la voy a llevar a todos, VIP. La primera y hay que ganarlo. Hay que ganar, chicos. Chicos, por favor, hablar bajo, pero por favor no habléis muy alto.
Michael a la puta palestra. Y una cosa, os digo, si hay que empezar otra vez, empieza. Sube, a ver, espera, no pasa nada, ¿vale? A ver, tú, si perdemos hoy, igual nos da. Ah, vale, si yo no te a látigo, se nos tiene de. Hasta mañana, ¿eh? A este paso moscoso la boca. Está claro, ¿no? ¡Qué pesada! 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 Bueno, si no, ahí tú te sabes leer, ¿no? También. No, yo no aprendí. ¡Mañana! ¡Yo no sé leer! La palabra silencio en este grupo me parece que no existe. He dicho. Vamos para arriba, remo. Ahora. Eso es. Eso es. Equipos, mucha suerte y que gane el mejor. El primer juego de inmunidad arranca en 3, 2, 1. Vale, da igual, puta madre. Algo has tirado aquí, algo has tirado ahí. La brújula, la brújula. Mira, ¿cómo ya? Chévere, chévere, ya. ¿Qué? ¿Cómo ya? Calma. Calma. Vale. 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 Por el medio. ¿Quién va a comprobar si está atado adelante o no? Michael. A ver, Julia, calla, silencio. Julia nos espera en la isla de las caracolas con una pequeña sorpresa. Si queréis conseguir la primera icurriña de la aventura. Oye, nada, está, hay que echar al agua. Una semana tranquila, no perdáis más tiempo. Rumbo 300 grados. 300 grados. Para este ya sí que ya está, ya pilla esto. Adelante. ¿Ya? Dale el mensaje, no ha habido bengala. Venga, pasamos, corremos, ¿eh, chicos? Vamos, atrás. Muy suave. Atrás. Vale. 30 grados. Este es el norte, norte con norte. El norte tienes que poner aquí. Leire, cuando quieras. ¡Ay! ¡No! Que no sabemos el rumbo todavía. Un momento. ¡Claro! Eso es. Ahí. Norte está muy... El norte es ese. Punta agua, punta agua. Mira, a través del hilo, cuando ponga 300 exactos, que desde la lupa ponga 300 y con ella una ronda rama. Lasa y Olaya. No perdáis más tiempo, rumbo 45 grados. Venga, venga, 45 grados. Saca la brújula. Venga, va. Venga, va, Viru. Sartu, Espera, Sartu. Sartu, Está atrás, 90 grados tenemos que ir. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿La marca? Sí. Ahí. Ahí a la derecha. A ver, ¿estamos amarrados? No estamos amarrados, no sé. Venga, papá. A ver, pasarle la brújula a Oscar, que aquí no hay gafas y no se ve. ¡Izquierda, más fuerte! ¡Sartu, va! ¡Allí! ¡Con izquierda! Hay que ir para allá. Hay que tenemos que coger. Hay que ir para allá, Oscar. Vale. Vale, entonces, metemos todos izquierda. ¡Izquierda! ¡Cinco paladas! ¡Va! ¡Giramos! ¿A dónde giramos? ¡Dándemos! ¡Para allí! ¡Salva! Aquí en la esquina. ¡Salva!
¡Venga! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, que estamos terceros! ¡Venga, no hay descanso, chavales! ¡Que ya está aquí! ¡Venga, que ya estamos derecha! ¡Vamos, derecha! ¡Tartúa! ¡Ahí lo tenemos! ¡Solo izquierda, solo izquierda! ¡No, más, más, más! ¡Está directo, ¡Está ahí enfrente! ¡Está ahí enfrente! ¡Vamos, ya! Derecha, izquierda. Hay que seguir para adelante. Arrao. Arrao, Miriam. Arrao. ¡Vamos a la hostia! ¿Qué pasa eso? ¿A donde Julián hay que ir? ¡Sigue! A ver, por favor, todo el mundo a la derecha. ¡Izquierda, izquierda! ¡Vamos, izquierda! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda! ¡No, no! ¡Derecha, que nos chocamos, eh! ¡No, todos juntos! ¡Está Julián! ¡Arrao! ¡Callaos, callaos! ¿Cuál es la sorpresa, Julián? ¡Venga! ¡Arreando! ¡Vamos, a ver, rápido! Hasta arriba tenemos que subir por ahí. Pero yo creo que tenemos que rodear esta isla e ir por detrás de los banderines. Así que vamos a dar la vuelta. ¡No! ¡Vamos a los dos! ¡No! ¡No mire! 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 ¡No Derecha para atrás, izquierda para adelante. ¡Joder! Pero si está Julián, ¿qué cojones? Hay que buscar a Julián, que nos espera. Hay que subir, igual hay que subir. Hay que subir. Venga, suave ahora, ¿eh? Hay que subir. Frena, frena. ¡Paramos! ¿Arriba o qué? ¡Me bajo y vamos! Aquí está Julián, ¿eh? Hay tres cuerdas. ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Venga! ¡Para adentro! ¡Venga! ¡Nos mandamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, uno, rápido! Continuar. Siempre una prueba de equipos, ¿vale? De acuerdo. ¡Vale, mirando! ¡Abre! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, vamos, equipo verde, equipo amarillo, venga, vamos. Tenéis que estar todos los equipos aquí juntos, ¿eh? Todos los integrantes. ¡Vamos, amarillo, vamos, rápido! ¡Venga, rojo! ¡Venga, rojo! Venga, vamos. Rojos, que vais a ser el primer equipo en llegar. ¡Rápido, rojos! Verdes y amarillos, a esperar aquí hasta que lleguen los vuestros. ¡Vamos, vamos, vamos, chicos!
chicos, vamos. Atentos, tenéis que saltar al agua. Y muy importante, saltar todos los miembros del equipo, ¿eh? Todos, si no se pierde. Cuando estéis en el agua podéis usar chalecos o no, lo que queráis. Vais nadando hasta donde está el cayuco. O subís y vais navegando siempre por fuera de los estandartes. En busca de Lur. Y Lur os dará más información, ¿vale? Si no saltáis todos, se pierde. Venga. Y Hachi, de uno en uno, ¿eh? Cuidado al saltar. No os caigáis uno encima de otro. Venga, Tole, cuidado allá. Vamos, verdes, falta alguien todavía, ¿verdad? Cuando esté el equipo os lo digo. Venga. Venga, todo el mundo al agua, todo el mundo al agua y cuando se pueda. El cayuco, seguro. Venga, son 19 metros de caída, ¿vale? 19 metros de caída. Venga, Edu, venga. Venga, 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 Irusta, vamos. Venga, jabalí. Venga. Venga, venga, Joso, anima al equipo, que tiene que estar todo el equipo aquí. Vale, cuidado, si caes encima. Lanza, lo tienes claro. La caída, como un clavo. Vamos, venga. Venga, venga, venga. La caída, cuidado, la caída, ¿vale? Tienes que estar juntas, vamos. Bello, el resto. Venga, equipo amarillo, vamos, vamos. 2, 4, 6, falta gente aquí, verdes, falta gente. ¡Venga, hostia! Hay que volcarse, Cuidado, hay que atraerlo, ¿no? Venga, La caída, clavo, clavo, clavo. Clavo, clavo. Que son muchos metros, clavo. Cierre, cuando... Cuidado, ya, cuando quieras. Vamos, tienen que estar aquí los equipos, Perfecto. Y no evítale, venga, cuando quieras, leche. A ver, equipo verde y amarillo, ¿estáis todos aquí? Sí. Venga, todos a la plataforma, por favor, rápido, rápido. ¡Vamos, cóntelo! Vale, verdes, vuestra rampa es la segunda, ¿vale? Así que venga, de uno en uno, con cuidado. Vamos, azules, vamos, vamos. Clavo, clavo, venga, Yannes. Sí, ya. Cuidado, Poneos en la punta y sin caerse encima. Azules, venga, todos aquí. Segundo de este lado, quieto. Venga, vamos, la última, ¿quién es la última? Para, para. No os tiréis uno encima de otro, ¿vale? Cuidado. Venga, falta un azul ahí, vamos, vamos. Venga, hay que caer en clavo, cuidado. No os tiréis todavía, espera un poquito. Venga, vamos, 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 la última azul. Ahora os cuento, cuando venga la última azul. Dale. Hay que mirar, Está mirando, está mirando, está mirando. Venga, locuras, cuidado cuando veas un hueco. Álvaro, lo mismo. Cuidado la caída, cuidado la caída. Ahí, cuidado. Siempre hay que clavar, Clavar, así o así. Ahí, muy bien. Son 19 metros de caída, ¿vale? 19 metros. Y no hay que tener miedo. No hay que... Cuidado, miren. Cuidado, para, para. Tienes que mirar. Tienes que mirar que no haya nadie abajo. Cuidado, Cuidado, y tú has caído mal. Miren, decisión. Decisión, miren, decisión. Ah, un paso adelante mejor, Un paso hacia adelante. Killer, un paso hacia cuidado. Tienes allá, mire. Asoma a ti y lo verás. Lo intenta evitar, ¿vale? Cuidado, 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 Urco. Cuidado. ¿Estás bien? Se ha quitado hasta la camiseta. Por eso, es muy importante clavarse bien. Venga, La última verde al agua. A clavar, Perfecto, venga. Azules, 6-5 aquí, hay que saltar. Sí o sí, ¿quién va primero? Óscar, venga. No
te atreves? Pues hay que atreverse. ¿No decías tú que eras una máquina que los jóvenes y no sé qué? Pues demuestra. Venga, tienes libre, Óscar. No te lo pienses, al agua. No te lo pienses, al agua. Cuanto más te lo pienses, es peor. Cuanto más te lo pienses, es peor. Venga, Fellini, ¿quién va? Venga, ¿quién va? Va, pues venga. Venga, ¿eh? Decisión, decisión. Decisión. Fellini, por este, por este, por este. Fellini, por aquí. Venga. No hay nadie debajo, ¿no? No hay nadie. Venga, con decisión. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! Clava, clava ahí. Oh, ha caído de lado. Dale de ahí, vete, ándole. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Venga, Michael, cuando quieras. Venga, saltad, porque si no os vais a arrepentir. El miedo dura segundos, la vergüenza minutos y el arrepentimiento toda la vida. O sea, si no ganáis, os vais a arrepentir. Vamos, Michael. Si no ganáis, os vais a arrepentir. Luego no vengáis, es que esto es inhumano, es que este campamento, es que no sé qué. Hay que saltar, hay que saltar. Venga, Michael. Sí, sí, salta, salta, venga. Venga, manos ahí en la cintura, ¿eh? Ha caído del culo. ¿Estás bien, Michael? Tranquilos, hay gente. Michael, ¿estás bien? Estate tranquilo, ya estás en el agua. Pilla un chaleco si quieres. Está bien, venga. Cuidado ahora. Muy bien. Cuidado. Bueno, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa aquí con las tres? ¿Qué problema tenéis? A ver. ¿Qué problema tenemos? Lo peor para mí. ¿Y tú? Lo peor para mí. ¿Qué problema hay? ¿Dónde está la navarrica, la gemela? ¿Dónde está esa garra? ¿Una niña tiene miedo o qué? Venga, ¿eh? Y Óscar, no hay que pensar. Hay veces que no hay que pensar, hay que actuar. Hay que actuar. Cuanto más lo penséis, peor. Si no ganáis, os vais a arrepentir. Y para ganar hay que saltar. Ya. Venga, Óscar, venga. ¿Pero qué pasa? ¡Fuera de los estandartes! ¡Derecha! ¡Fuera de los estandartes! ¡Derecha! ¡Todo derecha! ¡Derecha! Vamos, que lleguéis, madre. ¡Te ayudo ahora! ¿Qué pasa? Hostia, qué altura, tío. 19 metros, lo sé. Esto es el Conquis, bienvenida. Gracias. Claro, claro. Venga. Ya voy. Venga. Óscar. No puedo. La altura... Yo puedo tirar con todo, pero esto... Venga, voy, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? ¿Que solo eres capaz de levantar barriles de cerveza? Esto es dejarse caer. Ya lo sé, Julián. ¿Ya sí? ¡Ya está! El miedo es algo que tienes tú aquí. Yo pensé que ibas a saltar, ¿eh? ¡Venga, Nesca! ¡Venga, Nere! Voy a ayudar a Héctor. ¡Ah, por peso, por peso! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Cuidado! No iba a saltar. No puedo saltar. Pues tienes que saltar. Tienes que saltar. Tío, la hostia, joder. Óscar, hay que saltar. Okay, tío, vaya putada. ¿Qué? 2 segundos. Son 2 segundos. ¡Dos! ¡Dios! Ya lo sé, la hostia, ya lo sé. 2 segundos. ¡Ah, tío, la hostia! Sí, ya lo sé. Ya está, tú, si no puedes, tú. Da igual. Que no, cállate, que acabamos de empezar. Pero estamos haciendo la prueba, ahora esto no se ¿qué vas a empujarle al chaval que ha dicho? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Vale,
¡Equipo, venga! Hay que seguir esperando al próximo día. ¡Venga, Alfa! ¡Venga! Yo le he subido a Álvaro, tranqui. Con Aitor. ¡Venga, chavales! ¡Álvaro, va! Me he bloqueado, ¿qué te voy a decir? Mira, iba a saltar, pero ahora mismo venía convencido de saltar, ¿eh? Me he bloqueado. Qué fácil se ve desde casa todo, ¿eh? Sí, de verdad. Qué fácil se ve desde casa. Qué fácil habláis desde casa, ¿eh? Yo nunca he hablado, pero me cago en Dios. Ya está aquí para esto. Hablaste en el casting. Todos habléis en el casting. ¡Cago en Dios! Luego las primeras de cambio, donde dije, ¿eh? Vamos con ventaja. Vamos a hacer las cosas bien, sin cagarla. Más. Ya está. Si vamos al muy pobre, no pasa nada, ¿vale? Óscar, tío. No nos mandas más, pero bueno, para pasar. Pero la jodería, tú. Ya he firmado para esto y terminar aquí. Terminar aquí. Coordinación, vale, chaval. ¡Derecha! 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 ¡La puta palabra! ¡Derecha! ¡La palabra! ¡No es cuestión de fuerza! ¡Palabra! Mira que se lo dije a mis hijos, y a mi novia. Voy a saltar, no os preocupéis. Pero me tiemblan las piernas, macho. Me tiemblan las piernas, tío. O sea, en serio, ¿eh? Hostia, tío. Se puede ir más o más. Se tiemblan las piernas, tío. Tienes un mando para bajar. Nos van a mandar a tomar por culo y nos iremos a casa, es que ¿qué vamos a hacer? A ver, la de verde. ¡Eso es! ¡Eso es el patrón! ¡Escuchamos el patrón! ¡Hostia! Lasa, ya, tranquila, así es. Tenía que... Tranqui, que estarás de mal, ¿eh? Ya, deja de gritar. ¿Qué le he dicho que sí? No, no, Lasa y Lasa, no remes, no toques nada. Vete para atrás, ven. ¡No! No vas a pasar por todo el medio. Vete para aquí, para atrás. ¡Aquí, allí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya lo sé, la hostia, ya lo sé. Ya lo sé. Pues me he bloqueado, ¿qué quieres? Bloqueado. Yo lo intento. Vale. No puedo, estoy bloqueado. Vaya, tocado. ¿Sabes el león por qué es el rey de la selva sin ser ni el más listo, ni el más rápido, ni el más fuerte? Sí. Porque no tiene miedo. Sí, yo miedo no tengo. Estoy bloqueado con altura aquí. Ahora, yo puedo subir con una cuerda, puedo subir a todos lados, pero es llegar ahí. Echa de verdad. ¿Derecha? ¿Tú qué se lleva a hacer teoría? ¿Sabes? Si me casa, pero vamos, seguimos, ¿eh? Pero va. ¡Venga, venga, 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 patrón, anda! ¡Y yo! ¡Patrón, ahora! ¡Y yo! ¿Vamos o qué? ¡Venga! ¡Vamos, Dios, hostia! ¡Que no tengo el lujo! ¡Eso, eso, eso! ¡Hay que matar! ¡Por detrás! ¡Eh, eh! En vuestra mano está. Yo más no puedo decir. Y juntos nos podemos tirar, Oscar y yo, a la vez. Oscar tiene que lanzarse. ¿Tú nos tiramos juntos? ¿Eh? No voy a poder. Es que no puedo. Venga. Estoy bloqueado. No, no, es una barbaridad. Me he bloqueado. Llegar hasta aquí para esto. Ya lo siento.
Algo bien. Escuchando. Papa, equipo, que vamos a quedar. Derecha, derecha. Derecha. Dirección, no, yo, el Cariú, todo. Derecha, no, derecha. ¡Tatu! ¡Aquí está fuera del estandarte! ¡Va! 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 Tenéis que pegar vuestro cayuco al mío. Vale, vale, vale. Hasta allí. Vamos bien. ¡A la muerte! Mira, que ha ido a la gente a subir y a todo, pero. No puedo. No puedo. Me supera. Y esto es lo que no quería que pasara. Me ha pasado justo lo que. Esto es lo que no quería bloquear. Y fíjate. A la hora de las violinas, a la hora de las violinas. A la hora de las violinas. Sigo, sigo por delante, sigo por delante. ¡Viva! ¡Arrón! ¡Rema derecha solo! ¡Chon! ¡Sartu! Igual más hacia la derecha porque habrá que hacer la cima. ¡Sartu! ¡Va! ¿A dónde? ¿A dónde estábamos? No sé si me la he sacado. ¿Que no lo has hablado, no? Sí. ¿Mañana? Sí. ¿No has hablado, no? No, quieta, quieta, quieta. Ya lo siento, pero no puedo. ¿Sí? Hablaron los tres. Yo puedo hacer otras cosas, pero esto me ha superado. Yo lo siento. Está perdido. Yo lo siento, de verdad. Ya está perdido. Lo siento. Yo lo siento. Ya, poder hacer otras cosas, mira, lo he intentado. Yo no me quería quedar aquí. Y esto es un palo grande para mí, ¿eh? Mira que le he dicho a loco, ¿eh? Digo, ponte detrás mío, pero claro. Me he quedado ahí ayudando a la gente a subir. Me he quedado ahí ayudando. Más lo puedo hacer. Sí, saltar. Una putada, tío. Es una putada esto. Es una putada, tío. Saltar ahí. Súbele para atrás. Saltar. 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 Tienes que pegar todo el cayuco al mío y agarrarlo para que os diga. ¡Paralelo! ¡Dónde vas a pasar! ¡Pasar! ¡Derecha para adelante! Izquierda atrás, derecha adelante. Vale, muy bien, os queda la segunda parte, ¿vale? Tenéis que decidir qué dos personas de vuestro equipo tiene que subir la tirolina, poder ayudarse del Yumar y llegar hasta la Ikurriña. Tenéis que ir en tándem, o sea, vinculados el uno al otro, ¿vale? Me tenéis que decir quién va delante y quién va detrás. Decidirlo ya. ¿Quién delante y quién detrás? Vale, venga. Venga, que os alcanzan. Venga, venga, tira. No, 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 tenéis que ir remando. Solo derecha. Vamos. Vamos, la punta. Derecha, derecha. Derecha, cuidado. Hilasa, y no pasa nada, va. Rema derecha, va. Venga, va. Venga, todavía. Va. ¡Salto! O salto o me bloqueo. Me he bloqueado. Pero no, pues has elegido la mala opción. El bloquearse aquí se paga muy caro, ¿no tú? Todo el equipo. Ya, eso es lo que más me jode. Eso es lo que más me jode. Si a mí me da igual, yo. Ellos. Estoy puteando a todos. Mira que lo he hablado con loco, pero. Nada, yo la responsabilidad de ellos. Llorando no lo vais a hacer cambiar de opinión. Pero que no va a saltar, o sea, tú no. O sea, no, no va a saltar. No va a saltar. Ya está. Un bloqueo y no va a saltar. ¿Qué le decimos? ¿Qué va? Te obligamos a saltar, Julián. Si es que no puedes, ya nos ha dicho que las alturas él no. ¿Tú alturas? A ver, depende, voy a ir con tú a por ahí a hacer una llama. Venía decidido a saltar. Venía decidido a saltar. Venía decidido a pasar algo. Mis dudas. Lander. Lander, ¿a qué coño estás? Todos nosotros, ¿dónde nos vamos? Va. A ver, no puede respirar, está muerto, déjale. Tú, tira. Hay que ir afuera. Venga, si quieres tú, mate, toma el aire. O el sol, una de dos.
¡Venga, Urco! ¡Vamos a por los azules, coño! ¡Venga, Urco! ¿No? ¡Urco! ¡Eres un campeón! ¿Me jodes eso qué? Mi hijo, mi hija y mi mujer. Les dije que saltaría, cerrar bocas y mira. Pues me han cerrado la boca a mí. Porque no tengo huevos. Es lo que hay. Me tengo que tirar de ahí, me tiro de ahí, con cuerda. Me tiro donde ya no falta. Pero de aquí, pues no puedo, no llego hacia. Bueno, mira, cuerda, no cuerda, que no hay cuerda, es un salto de 19 metros, el equipo está ahí. ¿Saltas o no saltas? Porque no vamos a estar aquí todo el día. Yo no puedo saltar. No puedes, o sea, te niegas a saltar. No saltas, haces perder a tu equipo. ¿Vale? Haces perder a tu equipo. Pero respóndeme, no saltas, haces perder a tu equipo. Pues ya está, entonces, Óscar no salta, por lo tanto, equipo azul, perdéis este juego de inmunidad. Mal arranque y os vais a arrepentir. Luego no vengáis con no sé qué, esto es muy duro, esto es inhumano, no, os vais a arrepentir. Mira, he estado remando ahí como un gilipollas, he estado ayudando ahí a todos porque los otros no podían subir, he estado haciendo lo que he podido, pero he llegado ahí y no he podido. No he podido, o sea, hay un momento en el que te bloqueas y ya está. Y es que intento ir para adelante, pero no puedo ir para adelante. No puedo. Ya me da igual hacer lo que haga falta, pero aquí. Era una de dos, o saltaba o no saltaba. Y no he saltado. No hay nada. Pues tendré que asumir yo la responsabilidad de que ellos estén así. Haré lo que tenga que hacer. Tú no vas a hacer nada. Joderme y mira, lo he intentado, o sea, por lo menos he venido y lo he intentado. Es que no hay otro, o sea, por lo menos he venido hasta aquí, lo he intentado y soy el único gilipollas que no ha saltado. Bueno, nosotras tampoco hemos saltado. Ya está. Es una putada. Es una putada, pues me tendría que ir a casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos? Para equipos de los estandartes. Va a dar la vuelta, pero si faltamos la mitad. Sí, sí, se han echado, si no, ¿para qué remar? No tengo una costilla, me parece. ¿Qué dices? A ver, este está blanco, está blanco, Está blanco, no es el Kile, el otro está Kiler. Kiler, que si vale, sube las piernas arriba, por favor, haz algo por tu salud, quedándote así no haces nada. Por atrás del todo, vamos. Por atrás, échate otro. A ver, este niño está mal, Pues está mal, adelante y al medio. ¡Lander! No te eches a un lado. Siéntate allí y échate, tío. Bien, Kiler.
Échale, ¿podéis ayudarle? Venga, a ver, venga, a ver, para adelante. Va, para adelante. Venga, a ver, dile, ¿qué tal? Venga, va, uno ya. Ay, 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 ay. Uy. Uy. Vale, estate tranquilo. ¿Estás bien? Este muchacho no está bien. Lo siento mucho. Lo siento mucho. ¿Te has hecho daño? Que no pidas perdón, no, no estás nada. Bien. Está, a vamos ver. Aquí, ¿te has hecho daño? Estoy mareado. Vale, pues. Estás mareado, pues ya no está. Relájate. Ya está, vale, Lambert. Ya está, ya está, bien. Estás aquí. Mal, o sea, pues. No te has hecho bien un viaje, pues ya está. Sí, vamos a Alejandro, vamos a remar tú y yo. Cuando me recupero, os ayudo. Hostia, que te hago la carta. Falta. Falta, hermana, por allá y por allá. No, no me jodas, entonces ¿para qué vamos a ir? Vamos aquí. Vamos a la orilla, vamos aquí dentro. Vamos a la orilla y cogemos aire. ¡Vale, chavales! ¿Quién va adelante? Venga, si no tiro yo. Última parte de la prueba. ¿Quién va adelante? ¿Quién detrás? Yo delante, Zuru atrás. Aitor delante, Zuru detrás. Están haciendo un trabajo de Aitor, ayúdale. Aitor, ayúdale. Lo tienes, lo tienes. Anca, Sartu, arranca derecha allí, derecha arriba. Eso es. Más, ahí estás. Venga, listo. ¡Enorme, Tole! ¡Venga, Tole! ¡La la orilla! ¿Para qué remas hasta la orilla? ¿Un sobresuelto lo que le pasa a Lander? Seguro que ¿estás bien? Es que blanco es que naturaleza. ¿Me puedes hablar? ¿Me entiendes, no? Es que era un poco... ¿Puedes estar tranquilo? Sí, pero no, no, no pasa nada, no es como el perdido. Espérate, lo ve. Venga, chicos, ánimo. Vamos. Venga, a ver, ojo, la que vaya a hacer tirolina que descanse. ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Maite! ¡Venga, venga, vale! ¡Guardad puertas a la puerta, A muerte, a muerte. A muerte ya descansarán. Vamos a la cuerda, a ver quién coño falta de saltar. Ahora mismo, chicos. Voy a mirar si mira, que no, que tira. Yo creo que salta. ¿Ha saltado o no ha saltado? No ha saltado. Me he convencido si no ha saltado. ¡Vámonos! ¡Tírale! Álvaro, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Venga, va! ¡Vamos, va, Leona! ¡Va, Leona, va! ¡Pues qué hostia, cuidado! ¡Va, Leona, va! ¡Venga! ¡Vamos, eh! ¡Venga, buenísima! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va, comemos burger! ¡Comemos burger, Nerea! ¡Vale, la pieza es la izquierda! ¡Equipa de la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Es respetuosa, Que casi nos caemos, perdona. Sin la pilla la mano. ¡Venga, Leona! ¡Vamos! ¡A vuestro ritmo, sin reventaros! ¡A vuestro ritmo! Gastamos la energía que nos queda en discutir. ¡Sube por el otro sitio! Vamos a coger aire y esperar aquí un poco. Ya está, que sí, ya está. Bueno, luego vendrán. Luego he intentado, ¿no? No, sí vendrán, pero nos vamos a ser muy pobres, chaval. De todas formas. Hemos empezado mal. De todas formas, hemos empezado mal. A mí. Porque si la brújula para aquí, para allá, para allí, para acá, yo remando de atrás para adelante. Sí, la verdad que hemos dado una vuelta bastante tonta. Hemos dado una vuelta tonta. Les he fallado. ¿Qué pasa, Tules? He fallado a todos. ¿Dejan saltar todavía? ¿Saltamos todos? Vamos, venga. ¿Qué? ¿Has saltado tú? Vamos, joder, he saltado, he vuelto, mira por el cayuco.
Vamos, conmigo, va. Que no voy a saltar. ¿Te vas a saltar ya? Yo me he quedado bloqueado, no puedo. No puedo, lo siento, tío. Lo siento, o sea, me he bloqueado, lo siento. Mira que te lo he dicho. Voy a tirar y voy a saltar. Lo siento muchísimo, nada. Lo siento. Yo, va. Y yo lo he hecho todo lo que he podido. Me he quedado ahí ayudando a gente para subir con la cuerda, con esto, con otro. Pero es que más lo puedo hacer, tío. O sea, os he fallado a ti y a todos. Mi novia Jenny me dijo, estoy seguro, cariño, si tú eres un animal, tú vas a poder. Pues mira, me han cerrado la boca. Y ahora mismo no tengo ni ganas de estar aquí. ¡Vamos, equipo Tabey, animar! ¡Vamos, Nesca! ¡Venga, que están cansados! ¡Que están cansados ellos! ¡Calcetines, hostias! ¡Venga, Sebe! ¡Aupa, Sebe! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Chicos! ¡Cago en la puta! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! Pon aquí la mano, en ese pico que sale. ¡Venga, chicos! ¡Venga, venga, Kirkin, un Kirkin, venga! ¡Las hostias y el pecho! ¡Sube por la cuerda, Nerea! Sí, no, que la cara de la hostia. Ahora vamos a estar jodidos, ¿vale? Quiero que seáis conscientes de eso, tío. Claro, pero tampoco hemos remado bien. Que éramos un puto cuadro remando, cada una para un lado. No escuchábamos a Óscar, pues ¿qué queremos? Pues ahora lo asumimos y nos jodemos y ya está. ¡Ánclate al ventral! Solo tú al ventral tendrás. Solo uno ahora. Solo va uno, ¿eh? Solo va uno. Ahora, ¿eh? Descansa, tranquilo. Déjate, suéltate, dale. ¡Queda abajo, avanza, leonas! Tenéis que subirlo todo. Hay que pensar. Cambia posición. Está jodido. ¿Por qué se corre esto? Me cago en Dios. Buah, tío, va a tener que remontar la mano. ¿Qué pasa, tío? Por mi puta culpa, macho. Vale, que no es así la historia. ¿Estás aquí? ¿Cómo te culpa? ¿Cómo has sido culpa? ¿Tú has saltado por lo menos, tío? ¿Alguien más puede agarrar el arrecife este o...? ¡Ay, yo! Gracias. A ver, sal de ese puto bucle porque falta gente que ni siquiera se ha tirado. Vamos. Izquierda, juntos. Izquierda. Te vamos a contracorriente. Ella. Tiene dos. Mira,
¡Puta, chicos! ¡Ya está! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Mutilla! ¡Está hecho! ¡Venga, Mutilla! ¡Cancelen con Fortuna! ¡Aitor! ¡Aitor! ¡El otro traje! ¡El otro traje al Yumar! ¡Sácalo del Yumar ese! ¡Venga! ¡Estoy burriño ahí! ¡Vamos para adelante! Si me tengo que ir, me marcho, pero me jodería dejaros solos. Me jodería porque os puedo ayudar en más cosas, pero en esto no os he ayudado, os he hecho una putada. Si es que no hay que dar más vueltas, no me he tirado. Y he estado hablando con él y le he dicho, tú te vas a poner detrás mío. Y me mandas. Vamos a llevar un orden y vamos a hacer unas cosas y no hemos De hecho, nada. Méteme miedo, que viene Hacienda y te cobra o algo. Yo qué sé, dime algo. Pero. Que no. He llegado y me he bloqueado. Y ya. He llegado y me he tirado otra vez. Ya lo Entonces, sé. Entonces, no he podido ni esperarte. También es culpa mía. Yo qué sé, yo te he dicho, ponte detrás mío y no me dejes. Ya. Sí, mi hermana ya sé que para eso. Tiene más huevos que yo, tío. Mi hermana ha hecho más saltos yo. A mí se me dan bien otras cosas, tío. Saltar, ¿no? Ellas también, pues bueno, no se han tirado al final tampoco. Pues bueno, pero bueno, yo no es por excusarme. Igual me habría tirado, tío. Igual me habría tirado, ¿sabes? Lo hemos hablado. Miedo, ¿eh? Los que tenían miedo, pues ya les hemos dicho Eso que... Es. Joder, tío, que al final es un salto que seguro, ¿vale? Que ya está, que va a haber gente ahí abajo ahí para ayudarles. Yo trago mucha agua al saltar, me parecía. Mira, pues ya has cenado, guapo, porque... Sí. Tú y yo, desde luego, garantía de que nos hemos tirado mal, eso seguro. Me cago en la puta, tío. Yo me he tirado mal. Yo también. Es cariño mío, ¿eh? ¿Estás bien? Oye, venga, va, ya no vamos a llorar ahora aquí. Venga, hombre. Me da rabia, tío. Ya lo sé, que no pasa nada. Me da rabia, ¿sabes por qué? Bueno, que no pasa nada, tío. Yo lo he hecho peor. Mira, pienso que... De verdad, que el salto hasta a mí me ha dado cague, ¿vale? Pero te aseguro que va a haber cosas peores aquí, tío, ¿me entiendes? Bueno, pues ya está, ya está, venga. No, y es... ¡Ah! Tranquilos, oye, venga. Lo siento, es que me da... Joder. Vamos a tomarlo con filosofía, chicos. A mí el campamento muy pobre no me da miedo, ¿me entiendes? Lo que me da miedo es que sea una tras otra. Bueno, pues ya se verá. Es la primera vez, la primera prueba. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vos? Ya está, tranquilidad. No hay que llevarse más rato ya, ¿para qué? Joder, tío, Nere, ya lo siento, ¿eh? ¿Cómo tenías que haber ido tu primera? Bueno, esta sí. Pero no, porque somos un equipo, tío, no hemos perdido, ¿sabes? Ya, tío, pero al final, cuando coges responsabilidades así, tío... Soy los azules, entonces no... Deduzco que nos han tirado. Nos han tirado, claro. Es que yo he dicho, digo, pues yo he visto azules en el agua, tío. Sí. Artu. Oparkatu en eskak. Nada. Pero ocurra decir eso, ¿vale? Artu, oso hondo, Nerea, eres una... La buena picada. Eres una caballa. ¡Venga, vale! ¡Venga! Cuidado con el demo. ¡Qué casco! ¡Qué grande! Pueden ir dos directamente a casa o una directamente a casa, ¿sabes? Yo creo que el que más puede pasar será al campamento que me pone, no creo que les eche, no creo que sean así, ¿no? Chavales, hay cuatro equipos.
¿Cómo que cuatro? Rico, pobre, muy pobre y mierda. Y nosotras. ¿Sabes? Pero cuatro. Así. ¿En serio que cuatro? Yo solo he visto verde. Que más amarillo, verde, amarillo, rojo y nosotros. Rojo, tú. Ah, como el parchís. Igual. ¿No? Lo hemos hecho de culo desde el principio y desde el momento uno. No hemos sabido ni estar en silencio en el puto bote. Nos está de puta madre. De esto o aprendemos, sí, o nos morimos. No hay más. Todos tenemos la misma culpa. Yo estoy cachondeándome en la barca, en plan, cantando, vacilando. Todos lo hemos hecho bien. O sea, aquí no hay uno que se libre de culpa. Cada uno remaba donde quería. Antes hemos escrito 20 veces cómo se agarra un remo. ¿Cómo agarramos el remo y veías al otro así en la barca remando? Plan, que no. ¿Qué coño está remando? Si no sabes remar, no remes. Da igual. No me tiro, ¿eh? Nada, yo no salto, con mis huevos eso no salto, ¿sabes? ¿Puedes? Va. Es que tengo pánico, que es que como... Y se marca ahí para atrás. Yes. Fallamos. Y le ha habido que pegarle así porque se me olvidaba. Babeando, sí, a mí me ha dado miedo. Se le iban los ojos. Bueno. Y luego ya cuando se ha repuesto, se ha recompuesto y ya se ha puesto a... Me cago en Dios, todo por tu todo por mi culpa. Y no, tío, o sea, hay gente que todavía no está en el agua. O sea, tú no tienes... Michael. Y Michael también algo le duele. Pero como vomitando no lo puede respirar o algo así. Lo he visto desde abajo, cabrón. ¡Qué cuadro! Tate. Uno de 60 con esto, con 100. Con 100 kilos, con 10, hostia, me vas a chaval, con 60 kilos. Yo con 100 kilos, y ahí bueno, tienes. ¿Qué? Y a Sergio, con mi mismo peso, Sergio, mira la loca, cómo se ha tirado. Cuando queráis ponéis uno 10 metros más alto. No me lo voy ni a pensar. La próxima vez voy a compensar esto, ¿eh? Ya está, yo sé, pero yo no lo digo por... Era sido tu culpa, tío. Lo digo porque yo me siento mal y quiero reivindicarme. Voy a reivindicarme la próxima vez. Muy bien. Yo creo que ya, que porque ya más discutamos o lo mosqueemos, no solucionamos nada, ¿no? Digo yo, ¿ya? Todos veremos cuáles son nuestros puntos débiles. Sí, todavía no nos conocemos. Tenemos que saber cuál es nuestro punto fuerte. Todas tenemos puntos verdes y puntos débiles. Y hasta hemos hecho una prueba y no... Yo estoy contenta. No hay que sacar conclusiones de ningún tipo anticipadas. Cada vez que se cogen ciertas responsabilidades, pues se sabe que el que coge más responsabilidad, pues puede que salga bien, puede que salga un poco más regular o que salga súper bien. Exacto. Y no solo quedarnos cuando quede un poco regular. Ya está. Y hoy la verdad que hemos repartido bastante roles. O sea, no ha sido solo cosa de una persona. Sin tiempo. Yo para mí, es la primera vez, lo hemos hecho de puta madre. Es que encima ha sido una prueba larga. O imagínate que yo estoy súper contenta. Y empezamos a decir, joder, esto no, esto tal, y chas, así no, Nerea, tía, no sé qué. No, hemos estado todo el rato en la trilina, yo te... Lo he hecho mejor los demás y punto. Sí, yo no eso tengo malas sensaciones. Yo no he visto en plan improvisar. Nadie de coña. Yo no me he ido con esa sensación. No, yo tampoco. En plan que hemos dado el 100% y es que no podemos dar más, es lo que hay. A mí ha sido eso un poco de montaña. Tampoco podemos pedir milagros. Sí, hemos tenido nuestros errores de principiante que no nos conocemos. Y ya está, y para haber tenido esos errores no hemos hecho nada mal. Dignísimo, o sea, hemos llegado más tarde que ellos y casi, o sea, no les pillamos, pero bueno. Con el esto, con la brújula, hemos empezado a jugar, hemos hecho una caña y luego no sé cómo hemos hecho, pero nos ha salido la loca. Mira, aún desubicándonos. Está muy bien. Y hemos saltado todos el salto que no, sí. ¡Hostia, pimpo! Joder, tú, el que tenía miedo a las alturas, digo yo, si no salto el primero, no salto. Pero bien guapo, ¿eh? No. Con eso, yo he caído al agua y he dicho, ¡pua, me he roto! Sí, me he tirado. Sí, el culo. Yo creo que me duele el culo. Se le dio bien la espalda. Y se me echó. Me duele el culo. Yo me he tirado y me he dado la vuelta y te he visto planchar y yo he ido. Es una prueba que no se va a dar bien, la he aterrizado bien al agua. Y no he gestionado después bien la reacción nadando y bueno, al fin y al cabo es un equipo y gracias a Hitor, esto llega a ser un equipo separado, ahí nos quedamos. Ahí te quedas. Ahí nos quedamos, nos quedamos todos. ¡Aaah! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Vamos! ¡Vamos unos titanes, eh! ¡Vamos! ¡Venga, cuidado! ¡Vamos! Ya está, es un salto, no te va a pasar nada, ¿sabes? El problema no ha sido el salto, ¿eh? Que no. Todo ha sido el problema. Todo, vale. Todo, pero empezando desde antes de arrancar, nosotras, o sea, analicémonos las cuatro.
Por supuesto. ¿No? Empezando por ahí. Por supuesto. Luego sigamos con el remo, me he cansado. Pero ¿cómo? Tía, les hemos pillado ventaja, ¿vale? Ya, que sí, que no te lo niego, pero que es jode, ¿vale? Culo de mal. Yo me estaba ahogando en el agua, ¿vale? Pero macho, con dos huevos, tío. Pues eso hemos hecho, pues ¿sabes? Ya está, no ha salido. Hay mucho que corregir aquí. ¿La has jodido, tío, pobre? Este creo que se ha hecho daño, ¿eh? Pero vaya aquí con sus ojos, tío, estamos reventados. La hostia seria. Coge aire por la nariz, a ver. Está tranquilo. Coge aire por la nariz y suelta por la boca. Mantén. Pues está alterado. Se ha pegado una hostia gorda, ¿eh? Escúchame, relájate. Relájate, hazme caso, por favor. Coge aire por la nariz. Suelta por la boca, ¿vale? Relájate lo primero. ¿Qué? ¿Tienes moratón? Nariz, boca. No, que es como moratón. Culo. No, pero no tienes nada. Esto es dormir un poco. Dormir. Esto es dormir en el carrito. Eso es. Te van a dar un masajito y te van a dejar como nuevo. A ver, que está jodido tú, ¿no? Yo aguanto, por favor. No, tú aguantas, no, Michael. No, aguantas. A ver. Pero si no puede. Me canso. Mira la cara. Cuando has saltado se han escuchado ¡oh! He tocado el agua. Y yo la verdad, yo estaba acojonado, ¿eh? Y estoy arriba en el trampolín y me dice llorar. Venga, Jarna. Ya te has reído, ¿eh? Cuando te ha dicho tu nombre. El patrón de Ondarro, tío. No, fichaje tú. A mí me ha parecido una locura. A mí me ha parecido muy duro. Mucho rato. El salto, ves desde arriba y dices, hostia, no parece tanto. Había que empezar a caer. Ahí sí pasa, sí, eso no me va a enganchar. Suavizando. No podía, tío. O sea, había un momento en el que me ha entrado ganas de potar y todo. Le he dicho, bro, voy a potar, tío. Suavizando súper bien, muy máquina. Súper bien, tío. Yo creo que le daba más rabia que fuese el de primeras tener un leñazo así. Yo creo que era más rabia eso que lo mal que puede llegar a estar. Que sí, no dudo que esté mal porque se habrá pegado un buen piñazo, pero vamos, que yo creo que le chutarán algo, le darán un pinchazo aquí si ha sido de espalda o lo que sea y un poco de reposo y para mañana yo creo que estará bien. Es muy nerviosa la misma, muy nerviosa. Entonces, al final, cada uno pues tenemos nuestro... Yo igual no tenía que mandar y soy cabezona y he mandado igual hasta de más que, no, que no. Esto. O yo. O yo qué sé. Sí, entonces, que yo también me he empeñado para allí sí. Y... Cada uno tiene sus cosas. Al final tenemos el nervioso de la primera prueba, no sé qué, y bueno, pues estas cosas irán pasando. Sí, o sea, estamos en tensión y claro. Pues es parte de la aventura y parte de la prueba. Lo que pasa que yo creo que nos hemos guiado un poco cuando le hemos visto a los rojos. Y entonces nos hemos ido a la izquierda cuando teníamos que haber ido a la derecha. O sea, sí que es verdad que igual, por ejemplo, el Leire, pues a veces miraba así, no remaba, nosotros seguíamos remando, luego igual ella paraba para que los de la izquierda solo remaran, entonces nosotros era un poco, estar un poco al loro de Leire, pero yo de ir allá y así no veo que lo hayan hecho mal. La cosa es, los azules no sé qué han hecho. No, no han saltado. No han saltado un fijo, yo creo. Te digo, ¿y qué previsión no han saltado? Y un verde le dolía la costilla, porque estaba cogido, no voy a remarme la costilla. Teníamos todos los equipos, verde, rojo y el nuestro, y el azul de repente que no estaba, pues yo por lo menos me he fijado. En mi cabeza ha empezado, ¡vamos! Y lo digo al ladito. ¡Ay, adiós, no! Y he hecho pipi, pum. Hemos visto el cayuco de lejos y luego en el trampolín así he visto una unidad de azul. Yo he visto a uno nadando así. De bronco, pelado. Sí. Además, en el kit, el cayuco... Os han pirado unos porque... No, escuchadme, yo creo que han dejado mal el cayuco o algo y se les ha movido para aquí, hacia la playa. Y creo que las verdes no han tenido una actitud muy correcta en ciertos momentos, tanto al principio como apartándonos, ya no digo... que te pelees por una cuerda. Digo que si hay alguien intentando subir una cuerda, no le cojas y la quites y te pongas tú. Eso sí es un poco faltoso. Y a su vez, cuando hemos llegado a la última parte,
nos hemos tenido un poco de contacto con su barca y han gritado respeta, respeta. Joder, acabamos de chocar un momento. Tampoco es para hacer nada tan exclusivo. Pero bueno, aquí tenemos que ir nosotros a lo nuestro y no pensar en los demás, sino en lo que hagamos nosotros. El amarillo era mixto, los verdes eran chicas y el azul no, ni les he visto. Estaba haciendo la tirolina, he visto tres cuerdas, amarillo, verde y nosotros, y he dicho, hostia, lo del azul igual ha sido un lapsus que he tenido, pero… No, pero se ve azul, sí, pero sí había azul. Había azul. Sí, muy jóvenes, aparece todo el mundo también, lo puedo creer. Sí, igual era equipo joven, ¿eh? Joven, mixto, puede ser. Joven, mixto, igual puede ser. Tranquilo, tío. Tranquilo, padre. Ya está. Vamos a arriba. Ajá, ahí. Aquí. Chicos. A ver. ¿Qué te sientes? ¿Por qué? Tranquilo, mira, tranquilízate, ¿eh? ¿Qué te duele? Dime dónde te duele. ¿Toda la espalda? No puedo agachar, no puedo agachar. ¿No te puedes agachar? No puedo. Tranquilo, no trate. Quédate tranquilo. Respira profundo, bótalo despacio. Respira profundo, bótalo despacio. Tranquilo, tranquilo, ¿eh? No te muevas, no te muevas. Tranquilo, no pasa nada, soy el médico. Tranquilo, ¿eh? Ha sido muy valiente, todo lo contrario. He tirado un mundo. No, tranquilo. Y no tenía que haberme tirado así. Mira que nos lo han explicado, ¿eh? Pero es que, Michael, ya hay gente que desde el principio lo tiene un poco ya… Yo te digo la verdad, yo ya lo tenía yo. Si no iba a pasar todo este rollo, yo le iba a nominar a él por afinidad. Y yo también. Y ahora está jodido, pues lo voy a nominar a él. Aunque hoy ha sido que la culpa de Oscar, pero está jodido. Pero por afinidad iba a ir el primero, porque no hemos hablado casi con él. No, yo… Yo iba a nominar a Michael por yo, Ginger, todo por afinidad. Porque el hombre, yo no sé, ha estado dormido todo el día. Yo voy a votar al más débil. Y no voy a decir quién es el más débil para mí, ya está. Claro, yo soy el mejor de los mejores viajes que he tenido en mi vida y más raro que he tenido en mi vida. O sea. Está claro que a mi hermana no voy a votar porque no haya saltado. ¿Sabes? Claro. Pero yo a Oscar tampoco le voy a votar porque no haya saltado, tía. Bueno, eso es al margen. ¿Vale? Que es y que me votes. Si resulta que hoy no nos vamos a todos a casa, tendrás que conservar a la peña fuerte en el equipo. Que yo pensando para mí somos Michael, yo y Killer, lo más, entre comillas, los más débiles. Porque los más débiles y tal. Pero de momento estamos demostrando lo mismo que los demás. Lo mismo estoy demostrando. Me he tirado, he nadado y he llevado a Cayuco. Lo mismo. O sea, yo desde atrás preguntaba cosas y nadie me respondía. Nerea, me decías que yo tampoco lo sé. O sea, no ha habido… Claro. Yo creo que de 9 que estamos, sabía a dónde ir 2. Entonces, no, ni siquiera eso. Yo creo que el problema ha sido al principio, como ha dicho Iraya, ella ha dicho, bueno, 30 grados, vamos hacia allí. Pero cuando estabais las dos delante y os habéis dado cuenta de que los 30 grados no era donde parecía visualmente, hemos corregido hacia la izquierda. Igual con los nervios me he dejado un poco guiar porque Ichazo decía, vamos a hacerlo por la izquierda. Entonces, la verdad que me ha parecido buena idea porque, claro, estábamos buscando el islote. No ir hacia la derecha. Entonces, como hemos ido al islote, no hemos visto a Julian, lo hemos hecho por detrás y teníamos que haber ido por la derecha y no por la izquierda. Y claro, le hemos tenido que dar toda la vuelta y ahí hemos gastado un montón de tiempo. Vale, puede ser que repercuta pues, la decisión que hemos tomado Iraya y yo a la hora de las nominaciones, pero bueno, es que eso es, al final depende de la forma de pensar de cada uno y cómo quiera nominar. No sé, al final si alguien coge esa responsabilidad, yo creo que ya no tienes que ir a atacar a esa persona por coger esa responsabilidad y haber fallado o haberse ido un poco por ahí. Al final, no sé, alguien tiene que apechugar y hoy he sido yo, otro día será otra persona y somos un equipo y nos tenemos que cuidar y defender entre nosotras. Aburriendo nos hemos dado guardia. Se me ha subido el huevo bien, ¿eh? Pero ha bajado ya, ha bajado. Más abajo todavía. Ha roto el huevo. Más arriba no va a ir, pero ha bajado el huevo. Yo no me he dado cuenta hasta que… Te ha hecho la del huracán Condor, ¿eh? Ya le he visto su cara y estaba botando y he dicho, ¡buah! Que lo perdemos. Soldado caído en combate. Yo me he dado la vuelta, a ver qué tal es para Arne, porque en plan, nadando, he empezado así un poco, tal, he dicho, va, nada un poco y nada, a la que vea que se va, pues, para apartarme, para que no me caiga un verde en la cabeza, me he dado la vuelta y de repente haces,
y yo. Más que tal, con el Álvaro. Has saltado 20 Álvaros. No, no, igual te has saltado tu propio. Igual es un poco. Hostia, tía, 1.30 serían 13 metros. No, 1.30 no, dijiste más, ¿no? 1.38, 1.40 de media. Dile, dile. 14 metros serían 10 metros, ¿no? Has saltado 15 Álvaros más o menos. Sí, no. 15 Álvaros para. Prox. Fácil. Muy bien. Bueno, para gustar. Para que luego digan que no podías llegar alto. Vamos, equipos, acercaos. Eso, chicos y chicas, papá. Antes de comentar lo que es el juego, un par de cosas. La primera, chicos, chicas, equipos, bienvenidos y bienvenidas a Conquistadores del Caribe. Habéis aceptado un gran reto que es un regalo. Queréis conocer vuestros límites físicos y mentales, ¿verdad? Pues lo vais a hacer. Algunos sois más fuertes de lo que pensáis, otros por contra, todo lo contrario. No valen excusas. El que vale, el que sepa sufrir, seguirá. Y el que no, que se vaya a casa, pero sin excusita. ¿De acuerdo? Entonces, disfrutar cada uno a vuestra manera de esta aventura que va a ser la aventura de vuestras vidas. Eso es lo primero. Lo segundo, veis que es un día de sorpresas y una de ellas es que tengo una nueva compañera que es Lourdes Recondo, una gran deportista. ¡Ay, yo! Y de hecho ya ha saltado el trampolín. Hola, ¿qué tal? Muy bien, nueva experiencia, primer capítulo, primer programa, por ahora muy bien, en general, así que ya veremos cómo transcurre todo. Y ha saltado muy bien, mucho mejor que él. Bueno, ya veremos, a algunos quizás, a otros igual no. Bueno, continuamos, porque veis que hay alguna otra sorpresa, ¿verdad? Y además creo que tiene que ver con los tuyos, porque son jovencitos. Porque son jovencitos, claro. Bueno, yo ya me he quedado un poquito mayor. Un poquito. Pero un guietorri a los guaguanes también, de Noi. Habéis dado mucho que hablar. Habéis hecho un gran papel, la verdad. ¿Qué tal os habéis sentido? Yo creo que lo que nos podía faltar así de madurez o lo que sea organización por ser jóvenes, a priori, lo hemos organizado bastante bien. Y en sí, los fallos que hemos tenido los hemos hecho bien claros para mejorar. Y, o sea, para lo que podía haber salido, hemos hecho bastante decente. El salto. Álvaro, ¿qué te ha pasado? Estabas mareado, ¿no? Sí, nada, he hecho tortilla francesa con los huevos, pero por lo demás, bien. ¿Qué te ha pasado? ¿Con la joyita? Sí, que no he cerrado bien las piernas y bueno, lo demás ya lo veréis. O sea, la presión del agua, ¿no? Eso. ¿Pero qué te ha pasado exactamente? Nada, el salto, pues sí que es verdad que me habían dicho que tenía que cerrar piernas, no he cerrado bien, me he golpeado y a partir de ahí la concentración la he perdido un poco y... ¿Pero estás bien? Sí, hombre, sí. ¿Sin consecuencias? Sin consecuencias. Si quieres, el médico está ahí para echarte un vistazo, dos o lo que haga falta. Te echo una mano, dos. Hombre, no. ¿No hace falta? Los vascos los hace falta, los andaluces no. Que además aquí vienes a demostrar algo, ¿no? Eso es, que no hay límites. Exacto. Bueno, pues vamos al tema, ¿no? Primer juego de inmunidad, un juego potente donde había que hacer diferentes cosas. Un juego donde ha brillado especialmente un equipo. Equipo Yacajo, ganadores del juego de inmunidad. ¡Todavía no! ¡A celebrarlo, cierre! ¡Venga! Bueno, Rojos, ¿qué tal habéis vivido la prueba? A ver, la parte de nado, la parte del salto. Eche, ¿cómo lo has vivido? Wow, muy bien, muy divertida. O sea, me ha gustado que empezase la aventura con el salto, porque yo qué sé, suele ser normalmente un hándicap a mucha gente y te pone a prueba desde minuto cero y si no lo haces, pues tienes como un medio pie dentro, medio pie fuera y teníamos uno en el equipo que estaba un poco acojonado y lo ha hecho sin pensarlo. ¿Quién? Y lo ha hecho de puta madre. Acojonado no, pero ya sabes, ¿no? Respeto. Sí, ¿está bajando la cabeza un poco? Sí, ¿eh? Bueno, yo era. Pues es muy importante ganar y es muy importante empezar ganando porque arrancáis la aventura de una manera muy buena. Eso sí, no os acomodéis
porque luego cuando venga la otra vuelta, la otra cara de la moneda, se sufre más, ¿vale? Y bueno, ¿no preguntáis por vuestros compañeros? Ahí falta una, ¿no? Sí, falta una, a ver, pero está joya del pollo, ¿no? Sí. Por ejemplo. Nosotros azules, bien. La prueba muy bonita, no, pero la verdad. Los compañeros, lo compañeros. Lo que hemos podido disputar. Sí, nos falta un compañero, sí. Que nos habéis dicho que estaba bien, pero... No le vemos. Queremos saber qué pasa. Vosotras también, ¿no? Bueno, han tenido un golpe, están en el médico tranquilos y están atendidos, o sea que está todo bien, ¿vale? Vale. Bueno, tenemos unos ganadores. Os aseguráis una semana más tranquilos, el equipo completo, o sea que Soriana por eso también. Y es el gran premio, continuar muy la aventura. Bien, muy bien. Y hay ganadores. Y también hay perdedores, efectivamente. Bravo. Que yo os lo decía, os vais a arrepentir. Bueno, hay oye, que saltar, os vais primero, a arrepentir. Como ha hecho el equipo rojo, lo del salto es un hándicap, ¿vale? Y sí. Con un salto no puedes demostrar si eres fuerte o si eres débil. O tienes miedo o no, o saltas o no, y es así. Y en nuestro equipo, mala suerte, que había tres que tenían mucho miedo, que han dicho que iban a saltar y no han saltado. Pero que no me preocupa, Julián, primer día del campamento pobre, donde sea, pues mira, pero aquí venimos a dar guerra, ya está. Que si no es hoy, mañana el rico y fuera. Bueno, yo tengo que hacer un apunte. Óscar. ¿Yo? Tú has venido diciendo que el equipo en general no era muy atrevido, no era muy fuerte, no te gustaba mucho, ¿no? Y igual has sido tú el primero que no ha saltado y el que se ha echado para atrás, el que se ha hecho capita, un poquito. Que yo he dicho que el equipo no es fuerte. Pase. Que no te ha parecido igual demasiado completo. No, que es dispar. No completo. Hombre, le ponéis con todos chavalitos, pues hombre, dispar y completo. ¿Qué va a decir? Yo lo siento mucho, pero yo quiero matizar que no se ponga nada que yo no he dicho. Vale. Dispar, y a la vista está, somos dispares totalmente. Totalmente. O sea, nos conocen en Qatar, en Abu Dhabi, en la T1, en la T2. O sea, lo hemos pasado bomba. Yo estoy feliz con esta gente. La verdad que sí. Eso es importante y se nos va a ir muy bien para la aventura, ¿eh? El primero que le ha cagado ha sido yo, porque yo me iba a tirar y no me he eso tirado. Eso es verdad, ¿no? Y ya está. Pero que me da igual. O sea, no tengo ningún problema. Si queréis hacer otras pruebas, yo estoy encantado. Yo no me tiro más. Mala suerte que haya sido esa la prueba. Entonces, la prueba era el trampolín. Sí, mala la suerte. Prueba del trampolín. Mira pero... que lo soñé yo, digo. Pero creo preocupaciones, que aquí un día estás jodido y al otro día si hubieras tenido la mitad de habilidad de la que tienes hablando, saltando, ahora posiblemente no estarías ahí. ¿A quién le dices? Porque a ti. Porque en el casting todos sois Rambo, todos sois no sé qué. Perdón. Los jóvenes son yogurines. Son palabras tuyas. Cada uno es esclavo de lo que dicen, los lugares a los que va. Igual muchas veces os queréis impresionar. Hombre, decís cosas que realmente no pensáis. Manera. Y cuando hay que demostrar, pues hay que demostrar. Y en tu caso, la primera a la frente. Saltito, un saltito, que estás en el Conquis. No es un saltito. No es un saltito. Te lo vuelvo a decir, hay muchas pruebas, hay mucho tiempo. Si me queda tiempo, ya lo verás. Igual te cierro yo la boca a ti. O sea, tiempo es tiempo, pero te lo vuelvo a decir, yo es una prueba en la que siempre he dudado. Ganar no se va a ganar. Me he bloqueado en la primera, en la segunda ya no podía tirar para adelante y en la tercera tampoco. Después, yo he visto saltar a tres compañeros y los tres estaban en el mar. Uno estaba agonizando, el otro estaba, parecía un pez varado. Y claro, tú ves eso, miras para abajo y dices, hostia, ahora yo lo me tiro. Espérate que lo saquen, a ver si vive. Cuá, pues lo que tú quieras. Y aparte estás diciendo una cosa, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Si es que me queda. Y si no, no pasa yo nada. Yo solo sé que por tu culpa el equipo está ahí. Lo sé. Tiempo al tiempo. Aquí el tiempo es muy preciado. No, yo no creo que haya... Y gracias a ti, Óscar, este equipo está en gran peligro. En gran peligro. Va a haber un duelo. Sí. Y alguien se va a ir a casa. Y el nombre del primer duelista lo vamos a saber aquí y ahora. Aquí y ahora. Y es un azul. Gracias a Óscar, que habla muy bien y cuando hay que actuar, no actúa. Si hay que ir a duelos, irá, Julián. Aquí hemos venido a pelear, ¿vale? Y a demostrar. ¿Entiendes? Perfecto, perfecto. Lo que te he dicho, en la prueba del salto no puedes demostrar cualidades, ¿vale? Porque si tienes miedo a saltar, no vas a saltar. Hombre, algo demuestra. Significa que no pasas a la segunda parte, que es la última, y no por lo tanto quedas último que seguro. No me preocupa que hay gente de mi equipo no haya saltado. Uto, por ejemplo, verdad. Sí que ha demostrado que se ha tirado. Vale. El resto... Y no me preocupa. Seguramente Fellini estaría cagado. La verdad. Y te has tirado, ¿no? Oye, porque suponía poder seguir adelante en la prueba. Sí. Bueno, pues eso cuenta mucho, porque si no, igual no estaríais en esa posición. Bueno,
Pero mira, hoy nos toca aquí y mañana nos toca aquí, Celine, ¿sabes? Tú has superado un miedo, tienes varios. De aquí posiblemente superes. ¿Qué te parece lo que ha hecho Óscar? Que tiene igual que tu miedo. Joder, pero aquí somos todas muy nuevas y... Yo es que soy un amor, entonces tampoco me ha chocado a nadie. Yo también he saltado acojonado. De hecho, me he escorado y me he caído medio de lado. Pero quiero ver porque, no sé, me he caído como un peso muerto. Pero... Y yo casi no llego a la balsa. Digo, ¿pero dónde tengo que ir? Y vayas con las gafitas aquí en el bolsillo. ¿Pero dónde voy, maricón? ¡Que me ahogo! Pues, oye, pero he llegado al agua. Para después de hacer un salto, ¿qué es lo que tenías que hacer? Superando un miedo, cosa que otros no tienen que poner ahí. ¿Vale? Entonces, lo que está claro, hoy, ahora, se va a elegir un duelista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Equipo rojo. Aparte de los premios, tenéis privilegios y tenéis un gran poder. Un gran poder. Y es el de decidir vosotros y solo vosotros. Y ahora, ¿a quién mandáis a duelo del equipo azul? Entonces, os vais a juntar ahí, tranquilamente. Lo habláis. Tomáis una decisión, un nombre. Y quien sea se acerca a la vasija, se unta la mano con la sangre que hay dentro, le marca la cara y le dice por qué es él o la primera duelista. Marca con sangre. ¿Vale? Venga, debatirlo, ahí, entre vosotros. Yo no sería... No, yo no tengo nada. Yo en la chubasquero. ¿No claro? El alto de chubasquero. Las que van... El de chubasquero. Yo en el alto de chubasquero. ¿Tienes una atrás? El segundo de la derecha. Una de las gemelas también puede quitar. Sí. Si quitas a una de las gemelas, fuerza igual va a ser una de las gemelas o alguna polla. Igual la otra... Sí, no es que es segundo más. Yo cogería el médico del segundo de la derecha. Ah, las gemelas como uno, ¿no? El segundo de la derecha. Eso es la derecha. Y la misma apariencia. Segundo de la derecha. ¿Quién vota segundo de la derecha? Yo. 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 Ya está, porque no sabemos más que más. Ahora mismo la vista, esta. ¡Oh, qué morbo! A priori nos ha parecido que podía ser el más completo del equipo, no tenemos ni idea, nos conocemos. No, no, pues si al final vamos a ciegas todos, ¿eh? Bueno. Es lo que nos ha parecido y no sabemos si hemos acertado o no. O sea que, por ahora... Perfecto. ¡Locuras! Mira qué favor te ha hecho tu compañero Óscar. A mí me da igual, me los voy a llevar a todos por delante, ellos verán. Pero vas a duelo, locura. Da igual, no pasa nada. Y por culpa de que alguien, un compañero que luego tú has estado animando además... Ya, bueno. Por culpa de él, ¿cuándo vas a casa hoy? No, eso es imposible casi. ¿Estás ahí? Y vamos a la guerra. Oye, yo voy a matizar una cosa. Me jode que le nominen a él, porque sí, en cierta parte me siento culpable. Hay dos personas más que tampoco han saltado. Búscate la excusa. Pero que no, yo no estoy buscando excusa. Que no he saltado porque me he bloqueado. Ya está, ya te lo he dicho. Efectivamente, te has bloqueado. Había que saltar y ¿sí? No has saltado. Y punto de pelota. Tu equipo perdido, gracias a ti, Locuras está en el duelo. Eso que más me jode. Eso es lo que hay. Bueno, no, Locuras, no, Locuras y el otro en el hospital. Pues sí. Hemos venido a jugar, Julián. Sea bueno o sea malo, ya está. No, bueno, pues aventura... ya sabemos quién es el primer nominado. Eres tú, Locuras. Gracias. Y necesitamos un segundo nominado. Que lo vais a decidir entre todo el grupo. O sea, tendréis que coger vuestras cosas, vuestro estandarte. Iros por ahí, reuniros y hablar. ¿Y si no está aquí? Es que claro, tenemos que saber si se puede votar. Si se puede votar. Tiene que estar aquí. Mira, es más, te voy a decir una cosa. Tiene que estar aquí. Y otra cosa. Tenéis en el equipo un 2x1. Porque no sé si os habéis dado cuenta, en el equipo azul hay una persona más. Es que no decís nada, bueno, pues no os habrán dado cuenta. Sois un 2x1. Las dos nominaréis como si fuerais una persona y también podéis ser competimos nominadas como, una, ¿no? Como si fuerais una persona. Sois un 2x1. Hasta nueva orden, por lo menos. Me gusta, acuerdo? Julia, me gusta. Y a mí también. Esto es el coquín, chaval. A mí también. Así esto que, es el coquín. ¿Eh? Está muy bien el cachondeo, pero el que se vaya o la que se vaya a casa... Pues igual no se va con tanto cachondeo. Venga, mochilas, estandarte y para allá. Tú, déjame que te chupe la cara, por favor. Esto es todo mío. ¿Qué hacemos? Hay que pensarlo. Ya, vale, vamos a pensarlo bien, chavales. Me encanta. ¡Ay! ¡Ay, qué bichos! Vale, para, ¡joder! Son cangrejos. ¡Que no! Que sí, que son cangrejos. ¡Ah, vale! Ah, son cangrejos. ¿Pero qué es eso? Coño, pues sí que tenemos comida.
¿Y ahora qué? ¿Cómo lo vamos a hacer, chavales? ¿Pero qué han dicho? ¿Que decidamos entre nosotros? ¿Sabes lo que decidimos? Vamos a pensar una cosa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, que no le veo yo. A ver qué hacemos. Vamos a pensarlo. Esto no debería ser legal. ¿Cómo que tiene que estar aquí? Sí, porque no se pueden llamar a los Maicos. Tiene que ser entre nosotros. ¿Y quieren meter mierda y ponernos en contra, sabes? Pues no. Ya está. Lo que me jode es que tú ahora no puedas nominar a una persona que está jodida. Ya. Ya. Pero sí puede estar, o sea, puede estar en el concurso. Ya, puede participar, pero no le puedes nominar. Perdona, pues. Entonces me hubiera lesionado yo. Bueno, pues lo nominamos. Mira, la semana que viene. Eso no tiene sentido, ¿no? Pero. Pero es que me parece injusto no saber. Que yo qué sé, si Michael va a seguir en la aventura o si va a seguir en malas condiciones, ¿vale? Porque es un voto que se le puede dar a una persona que está jodida y que va a ser un lastre para el equipo, ¿me entiendes? Porque va a estar con... Sí, es un poco feo, sí. Tío, a ver... no sé, tío, está o sea... Está mal por una parte que se lleve el voto... Está mal por una parte que se lleve el voto, pero está mal que no se lo lleve... Que se pueda librar de él... Que se pueda librar de él y que siga en la aventura estando jodido, ¿sabes? Chicos, Campamento Rico, una semana más inmune y lo que hay en este cofre. Dos personas, abrir y lo que haya es para vosotros. Así que a ver, Olano y Eche, a ver qué hay ahí. A ver si os llevéis una alegría, venga. Abrirlo, abrirlo. A ver, a ver, a ver. Comida, kit personal de comida para el equipo Yokaju por ser los ganadores de este juego. Así que... ¿Qué? ¿Se agradece o no la comida? Sí, ¿vale? Sí. Bueno, es muy importante, hemos dicho, quedar en primer lugar y también es muy importante quedar en segundo lugar. También vais a tener una semana más tranquilo. Todos estáis libres, nadie se va a ir a casa. Que yo creo que es muy importante que no vais a llenaros la tripa como el equipo de Yokaju, pero que vais a estar muy bien seguro. Nadie se va a ir a casa entre vosotros, ¿vale? Así que eso es lo más importante y pensar en eso. Así que Zorionak a vosotros también. En cambio, en el otro lado estáis vosotras en tercer lugar, campamento pobre, y vosotras sí estáis en peligro. Chicos, cuando vayáis a vuestro campamento tenéis que decidir entre todas quién va a ser la duelista. Lo que hay, pero obvio. Al final, cuando has estado tan cerca en la plataforma, cuando hemos llegado a la cuerda, ¡buah! Que hemos llegado primeras, pero bueno, es lo que hay. Lo pelearemos. Pero chicas, una de vosotras sí que va a tener una semana tranquila. El segundo equipo va a tener otro privilegio, os estáis llenando de privilegios, por cierto. Que va a ser el de darle la inmunidad a una de las atabéis. Vale. Lo vais a hacer ahora. Voy a entregar el cetro y vosotros vais a hacer lo mismo con una de ellas. Vais a decidirlo ahora, ¿vale? Reuniros, pensarlo bien. Yo no tengo ni idea de quién es. Joder, No sé cómo te llamas, pero... Helen, pues, te lo vamos a dar a ti. Gracias. Porque, bueno, se ha comentado que igual eres la más mayor y tal. Y igual, sí. Luego, sabemos tampoco. Y yo me he cruzado contigo en la prueba y ha sido, o sea, muy respetuosa y muy tal. Entonces, como nos has caído bien, pues, primera semana. Pues muchas gracias. Bueno, Lur, la más mayor. Pero eso no significa que sea la más débil. No, de nada. Bueno, estoy como todos, demostraré lo que sé y lo que no sé. Y ya está. Lo único que os puedo decir es que os esperamos en el duelo con ayudantes. ¿Vale? ¿Vale, Nerer? Bueno, equipo Yokaju, ¿querréis ver el campamento rico? ¿Queréis disfrutar el campamento rico? Sí. Hincar el diente al bolso, ¿eh? Sí, sí. Pues venga, arreando que el gerundio. ¿Qué
chicos, ya veis, el equipo ganador se va al campamento rico. El equipo amarillo está con una sonrisa así que no les entra en la cara. Y bueno, a partir de ahora hay que apretarse lo que hay que apretarse para intentar estar a este lado, ¿vale? Bueno, equipo amarillo, Zorionak, una semana más a la aventura y nos veremos en el siguiente juego de inmunidad, ¿vale? Que no en el duelo. Venga, mochilas, estandarte, sin comida y acampamento intermedio. Chicas, pensar bien en la nominación, que es muy importante. Cogéis el cetro, el estandarte, vuestras mochilas, el collar y al campamento, ¿vale, chicas? De acuerdo. Bueno, agur. Ánimo. Asco a todos los rojos. Es la primera vez que piso. Día que le pilla al lado un cayuco, lo meto con el palo y todo. Ya, tío. Vale, pero no está Michael. Vale, Michael si no, no puede está, votar. Si no, vale, bien, no puede votar. No puede ser nominado. No ya. Sabemos si va a jugar o no. Pues no sé. Eso condiciona todo. A ver, la verdad es que lo de Michael no entiendo. Y yo. Yo tampoco. Que pueda estar un día más sin tener la posibilidad sin tener ningún peligro. Es yo mismo. Es a mí tampoco me parece bien. Que puede ser que venga el chaval, que venga culpa, luego y se ha librado de todo. Pero escucha, claro, pero es que si está jodido y no le dan opción de abandonar, pero igual tú si le votas le haces un favor, ¿me entiendes? Es una putada, tío, es una putada. Es para saber quién va contigo. ¿Quién va? Pero es que el que va con él se va a duelar con él también. ¿Va a duelar conmigo? Claro. El que va de aquí se va a duelar con él. Y que no vuelva... Uno que perdemos. Y de los tres que nos duelemos, uno no va a volver. No, o dos. O dos. O tres. Tampoco sabemos qué duelo es, entonces es como a quién más fuerte. No más, se puede mandar a una persona fuerte a duelo, ¿vale? O sea, hay que mandar al más débil. Vale, entonces, ¿qué vas a dejar? ¿Carne de cañón para...? Claro, es que es eso. ¿Cómo carne de cañón? Hombre, si se duelan tres, que vaya de nuestro equipo uno fuerte y uno débil, ¿no? Y por lo menos para que vuelva el fuerte. Si mandamos a estos dos, si son buenos, que palmen a uno... Oye, claro. Si van dos... Dime. Es que si van... Si la verde palma dos no es... Si se van dos, se dan dos fuertes. Habéis dicho que se ponen ya hasta dos. Bueno, o hasta a ver, tres. ¿Van de las verdes? Sí. O son verdes, son fantásticas. ¿Podemos mandar a este? Y a este. Yo pienso que eso es una estrategia. Si nos duelamos los tres, se van a quedar allí. Pero es que si no vuelven... Ya. No, que eso no podemos hacer. Imagínate un poco a tu salto. Es el fin. Vamos a luchar mañana. Y entonces, ¿quién es el más débil o la más débil? Joder, es que esto es muy duro, ¿eh? Que tengo que... O vamos a ganar o vamos a la mitad. ¿Me entiendes? A no llevar a dos fuertes. Por lo menos que vuelva a uno, tío. Vale. Yo a dos fuertes no llevaría, tío. No, porque es que es... Vamos. Sí, si vamos yo y este hombre y no vamos los dos, es que si no vamos los dos, el jodidos. Equipo se va a quedar débil. Vale. Os vamos jodidos. Para ir, para, nos van a machacar. Sí, bueno, igual no. No sé. Igual soy más fuerte. ¿Por qué nos van a machacar? Igual nos va mejor sin vosotros. Es que vaya concepto, igual, ¿no? Puede ser. Hombre, a ver, vamos a ser realistas, macho. A ver. Oye, que si no, que cada uno dé un nombre y ya está. Ya está. Venga. Empieza tú, eres más pequeñito. Venga, pues empiezo yo. Óscar. Yo a ti, campeón. Vale. Urco, vale, 1-1. Sí, simplemente porque te veo más. Vale, sí, muy bien. No es otra cosa. No, que ya lo sé, no pasa ya nada. Ya lo sabes, si no hay más. Ya. Tú traes uno, ¿no? Urco también. Vale. De verdad que en el equipo hay muy buen rollo, tío, pero hay que votar a alguien y pues yo quiero un equipo fuerte, ¿vale? Me parece bien por esa parte. Y a ver, que igual me equivoco, ¿vale? Tío, y tú has saltado y otros no, ¿vale? Pero bueno, que ya está. Ese es mi argumento, la verdad. Yo no quiero, lo que no quiero es perder a dos fuertes, ¿sabes? ¿Y yo soy menos fuerte que tú o que ella? No, que no lo sé. A ver, es que es eso, al final. Es que no es eso. ¿Por qué ella va a ser más fuerte que yo o tú? Sí, es que tienes toda la razón del mundo. Esto es un juego, ya. Tenemos los minutos. Tienes toda la razón. Que no pasa nada. Mundo. Vamos yo, a ver. Yo pienso igual que ella. Igual tendríamos que ir los dos. Pero el problema es que... Vale, pero mira, yo te voy a poner un ejemplo. Pero que no hay que pensar en mañana, hay que pensar en el de hoy. Te lo digo de verdad, voy remando. En la putada pues es que vamos uno, Maxi. Tú imagínate que hay otro duelo de remando. Dale, pero no tendrás, Payuco, pero vas a tener. Sí, vas a tener, sí. ¿No? El peso no ayuda a remando. Pero a ver, pero es que estamos lo mismo. ¿Eh? ¿La cuerda? ¿La cuerda? ¿Crees que no tengo fuerza para remar? A ver. ¿Tú crees que le han enderezado el barco un montón de veces hoy? Sí, pero a ver, pero es que no vamos a discutir, ya hemos eliminado, ya está, Urco, vale. Vosotros, seguimos. Sí. Ya está, no más lo mira. Cada uno lo mira como quiere. Si es de salto, depende de qué haces, ¿no? Pero es que si lo hacemos por la prueba, pero no, bueno, se va, paso. ¿Y la supervivencia? Porque yo todavía ya está. No he visto a nadie. Venga. Creo que no.
porque no, ¿verdad? Hay que ir. Seguís vosotros, tú votas. Aquí sabemos hacer cosas. Se me hace muy difícil dominar porque creo que cada uno aporta, o ya sea alegría o fuerza al equipo. Venga, hay Chiver porque es muy guapa. Venga. Nos votas a las dos, lo sabes, ¿no? Es que eso piénsalo bien, ¿vale? Piénsalo. Sí, ya está, ya da un nombre. Si perdemos, nos vamos dos, ¿eh? Vale. Muy inteligente por tu parte. Muy inteligente, Lander. De verdad. Me parece muy bien. Pero hay que ser un poco inteligente, ¿eh? Creo que me está siendo más duro esto que saltar el puta mierda esa. Sí, la verdad. Porque es terrible, pero creo... No hay piques luego, ¿no? Y nos iremos de barbacoa cuando estamos. Iremos todos. Menos mal, ¿eh? Que necesito público. Sí, hay que dar un nombre, hay que dar un día. A Soraya, sí. Porque veo que es más la apariencia de fuerte, fuerte, ¿vale? Que luego psicológicamente también es... Sí te veo menos... Con menos arranque, te lo digo. Joder, vamos genial, chicos, vamos genial. Sí, porque ahora quién va. O sea, ahora quién le por toca. Ahora está yendo Urko, ¿no? Por encima. Sí, ahora voy yo. Con dos votos. Dos, uno, ¿no? Y falta a ti y a vosotras dos. Yo como perjudicado me quedo el último, venga. No, mira. Yo dependo un poco. Lo siento, pero te doy mi voto. Vale, que no te dejes el hombre, sí. Pues porque no veo que haya unión en mi idea de mandar dos fuertes. No, que no pasa nada. Es un juego. Yo sabía, es un juego, esto es lo que hay, lo que hemos hablado antes. Ya está. No, no hemos hablado eso porque aquí debería estar otra persona. No. Sí. Ese es el problema. Ya, pero seguíamos teniendo el problema igual. Pero ha sido eso, es, pero bueno, ya está, no pasa nada. Sí, es una persona la vez. Que soy más débil de aquí, ¿no? No, porque sea el más débil. Es porque sea más débil o no. No sé. Es por eso. Es que no sé ni por qué tampoco. Así es que lo te lo digo. No sé ni por qué. A ver, más claro que lo que yo he dicho, yo, ¿vale? Yo quiero un equipo fuerte, ¿vale? Y yo a Urko, pues no es que lo vea una persona fuerte, ¿me entiendes? ¿Y a ella? No, pero, ella porque es tu amiga. Pero mira, porque yo he ido preguntando cositas, ¿me entiendes? Sí. Así como el que no quiere la cosa, sí, no pasa nada, uno hace algo, otro hace algo. A ver, y tú no haces nada, Urko, por lo que me dijiste, ¿vale? Yo, a mi mano, no. Joder, y yo quiero competir, yo quiero que mi equipo gane, ¿me entiendes? Es que, joder, eso quiero que lo entiendas, ¿eh? Sí. Y que yo no tengo nada en contra de ti. Hoy no he competido, ¿no? Sí, no me he tirado, sí, ¿no? Has competido. Sí, pero me ha ido muy bien, tío. Si has saltado, mira, y nosotros te hemos saltado. Ya, por eso, pero, eso, pero yo he saltado, me voy yo. Al duelo. No, en eso tienes toda la puta razón. Yo lo que pienso es que si lo hacemos por la prueba... Pero yo te voy a... Bueno, no vamos a comer la cabeza, que hasta que se vaya me tengo que... Urko, espero no irme, espero no irme a ganar, ¿eh? Yo tampoco espero no irme, pero escúchame, ¿tú por qué me has votado a mí? Yo, porque... ¿Por qué no he saltado? Porque no he saltado. Pero, ¿qué hemos estado hablando antes? No tienes la culpa, tío, no tienes la culpa. Pero te voto. Sí, claro, no, porque es que... Pero es que tampoco no he saltado. No, pero si no ha estado Michael, yo vamos a Michael, pero tú, pues tú ya. Pero que hay otras dos que no han saltado. Ya lo sé. Entonces, aquí es el tema. No, Oscar, pero el fuerte, digo, fuerte y fuerte. Va, los fuertes se ganan. Y ahora vamos él y yo. Y si los perdemos, ya. También, no, es que es eso, hay que ponerse. Sí, claro. Hay que ponerse en los dos lados. Que, no vuelvan, que sí, que sí, que me... vosotros tenéis los cojones, que igual os va mejor. Pero luego tenemos que vivir. Que me parece bien, a ver, que hay que sufrir. Sí, no sé. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que esto es un juego y ya. Y vives dos días, ¿eh? Creo que hasta eso andamos lentos. Ya. Tío, o nos ponemos las pilas. Pero aquí, ¿qué pilas te vas a poner? ¿Tú has hecho esto alguna vez? No, digo, pues, o sea, en general, ordenar. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Qué? Voy dominado. Mañana se verá más Alejandro tuyo, ¿no? A ver lo que hacemos. Como pensando en. O de inmunidad, ya no sabemos. Claro, bueno, sí, puede ser. Hostia, pues te queda bien, ¿eh? Me queda bien, ¿no? Es todo muy raro. Me ven el más débil y tal, pues ya está, lo que hay. ¡Qué pasada! ¡Qué nuevo! ¡Bueno, qué nivel!
chaval. Esto es con pulserita y todo, pero tenemos al Fede, sí, hay algo que poner. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Solo hay dos, ¿eh? Bueno. Ya, está arriba, ¿no? Pues déjame por ahí, que no es para agua. Bueno, que subimos arriba a ver esto. Ahí, ahí, un vasito. Uf. Chaval, qué guapo. Esto es campamento muy, muy rico, ¿eh? ¿Cómo está eso por ahí arriba? Vamos a ver, ¡ay, capita! No, esto es espectacular, ¿qué? Tío. Espectacular. Mira qué vistas. Uy, 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 esto ni... Vamos. Una maravilla, ¿eh? Vamos aquí. Sí, wow. Sí. Qué pasada. Sí, esto es un lujo. Una maravilla. Falta la mosquitera, pero bueno. Sí, señor. Cueva, ¿eh? Cueva. Joder, gozando. Os he dicho, tío. Pues de madre. Si no hay mosquitos, verás. Tenemos comida igual. No. No, no. Solo si las ganas. Serán herramientas así. Pero será machete. Buah. Yo uno de estos me hace falta ya, ¿eh? Joder. Buah, pues aquí si hay mosquitos ni tan mal. Sí. Lo único, si llueve, igual entra la de agua, ¿eh? Claro. Venga, va. Conquistamos territorio. A ver si puedes. Si quieres. Bueno, sí, bueno. No, la llevo a Carlos. Quitamos ese y... ¡Puta madre! Más, ¿no? Por lo menos vamos a la playa. ¿Machete? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Para matar a un bicho. ¿Machete o algo, no? Vale, esto es para matar a la pócima, la pócima de... Ahí está, la el agua, Beli. Claro. Yo ya voy a matar a para... Está caliente, ¿eh? Está temblando. Sí, está caliente. ¿Es dulce o salada? Esto es supervivencia, ¿eh? Te digo en serio. Es verdad, hay mosquitos. Sí, están empezando a picar bien. Una puta sed. Las hojas no hemos cogido, ¿no? Del barco. Mira, con estos igual nos podemos ir. Podemos hacerlo mejor. Ahí, a ver. Yo creo que deberíamos mira ahí. Sí, sí, hay que empezar a hacer ya, antes de que sea de noche. Esa parte de ahí... Y esto igual podemos hacer de toldo, este árbol. Sí, por eso. ¿Y no creéis que va a correr mucho aire por aquí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos. Hay que mirar si tenemos hojas de plátano, que son las más... Yo creo que allí estamos bien. ¿Más protegidas? ¿Más protegidas ahí? Es que aquí pega mucho, ¿no? Yeah. Además, es que ahí tenemos mucho árbol en circular, entonces yo creo que podemos aquí, poner algo somos, así. Al final somos 9 y vamos a estar 8. Sí, pero yo prefiero tener toldo, ¿eh? Vale. Pero escucha, es que va a llover. Es que va a llover. Va a llover. Si llueve y aquí ponemos en plan sí. Lo que habíamos hablado, sí. Que si encontrábamos uno así, es que para si sí. Llueve. Campamento muy pobre, a gusto. ¿En medio es esto, no? ¡Hala! ¿Qué hacéis? ¿Qué pegáis? Arriba, arriba, ahí. ¿Qué? Me cago en la puta, ¿eh? Me caen cosas. ¡Ay, otra! ¡Ay, no! ¡Oh! Ya me da pena, me voy a poner a las zapatillas. Sí. Buah, pero si es que están hasta podridas, ya. Todos los días. Falta mucho, chavales. Estoy sin zapatillas, estoy, ¿eh? También, pero bueno. Estoy sin zapatillas, ¿eh? La verdad. Agua, chicos. Estándar, siguiente estándar. Espera.
Bueno. Perfecto. Se ha rápido para soñar la movida, ¿verdad? Mira. A ver, chavales, premio. A ver lo que hay. Vamos a ver. Venga. Sori, coger un kit de comida. Qué pesada, ¿eh? Ahí. Qué ricasco. Algunos pesan más, parece. Sí, algunos pesan más, chavales. Hay que quitarme el peso de la lata, ¿eh? Algo. Ah, buah, esto era barritas o así, suele ser, ¿no? Algo así. Buah, arroz. Escucha, pues va a comer, cacho. Sí, son barritas energéticas. ¿Eso qué es? Sí, no sé, me gusta el. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes en la mano? Soy Gollum echándole la comida de Frodo. Pasa. Es súper bueno esto, ¿eh? Sí, es tipo bastante. Es como avena prensada. Me va a comer entero. Está bueno, muy bueno. Dale, tenemos machete, espalda, asada. ¿Sí? Alambre, sí. Te voy a hacer un degradado con el machete. El machetazo, ¿sabes? Hala. Me gustaría dormir en una buena cama. Creo que esto, como Tarzán, mejor. Voy a quitarme la camisa y te lo espero. A ver. Hola, qué bien, ducha, limpiarte las manos. Sí, sí, sí. Es la ducha natural que tenemos. Que hay dos. Ah, hemos dicho que hay dos, ¿no? Hay como cuatro carriles. ¿En qué orden hemos dicho? ¿Qué? ¿En qué orden? Dejamos en un ducha corporal, somos casi la mitad. Podemos poner la ropa a secar, así atada a los árboles. Las hamacas, si hacemos hamacas, yo creo que aquí las hamacas. Claro, tío, es que escucha, Oyane, lo de las hamacas, mira, es que podemos hacer aquí, o sea, una especie de tal y la zona de dormir aquí en el medio, ¿qué os parece? Aquí estamos, ahí hay mucho viento. Pero es que lo podemos tapar. Aquí también, ¿eh? Y aparte, aquí mira cómo tapas, que va a llover, ¿eh? Sí. ¿Sabes cómo tapamos esto para cuando llueva? Sí, sí. Vale, vale. Claro, no, ahí tenemos un árbol. Podemos poner por una base a otro, taparlo de la parte de arriba, a ver qué preferís, Se puede hacer un toldo bastante bueno. A ver qué preferís. Sí. Yo prefiero estar tapada, yo prefiero estar tapada, tío. Yo también prefiero estar tapada. Vale, vale, vale. ¿Por qué no empezamos a cortar hojas, ramas? Vale, empezamos a cortar. Allí ponemos un toldo para que no se dé esto. Vale. Vale, esto sí. Pues, machete, si ponemos tareas. Vamos a empezar a cortar. ¿Tenéis? Vamos a poner tareas, sí. Bueno, no nos conocemos casi, la poco que nos conocemos ya tenemos afinidad todas y no podemos decir tampoco igual que haya una más fuerte o más o menos fuerte, no sé. O sea, yo solo espero que Leire esté bien y que la traigan de vuelta y pues si hay que ir a duelo, se irá. Pero bueno, a ver, también es cierto que prefiero que tengan esa perspectiva, si me puedo salvar las veces. Pero bueno, a ver, que también me gustaría competir, ¿eh? No me gustaría que en todo momento me estén salvando y que parezca yo débil y no, o sea, me quede sin demostrar nada. Lo que más me jode es nominar, o sea. Sí. ¿Un traguito? ¿Es el campamento? ¡Machete! Sí. Vaya pedazo de campamento. ¿Tenemos algo? Agua. ¿Queda mucho? ¿Cómo se va? Esto bueno, es. Hay bastante agua, ¿no? ¿En serio? ¿Sí? ¿Cuántos litros tiene esto? Esto es siete patillas. ¿Veis más? ¿Qué ves? ¿Has visto? ¿Dónde es esto por aquí ya? Yo un traguito más, por favor. ¿Hay que dormir ahí? Sí. ¿Aquí? Pero a ver, ¿cuál es la zona aquí? Por aquí. Bueno, aquí hay que dormir donde queramos nosotros, ¿no? Sí. No, no, no. Podemos empezar a hacer algo, ¿eh? O sea, poca broma, que la luz se va a ir ya. Toma, vete poniendo por ahí
fuera hay cosas, ¿no? Dice para el agua. Coloco, 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 coloco. ¡Ay, un machete! Coloco, coloco, coloco. Cada uno. Sí, sí, pues ponemos lo que queda y ya. Hay bastante agua, ¿eh? ¿Dónde vamos a ponernos? A ver, si esto está todo hondo. Venga, vamos. ¿Pero qué? ¿Hacer qué? Ahí sí. Pues echar de estas más, ¿no? Sí, ¿dónde sacas? Tenemos machete, tú, pues. Toma. Dame. Hay más hojas por ahí, ¿no? Una pregunta. Cuidado, no cortéis. Chicos, a ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, chicos. Sobre todo una base. Sí. Vale. Y luego, es que al techo no nos va a dar tiempo. No. Vamos a dejar la mochila aquí encima de este árbol. Este tronco. Yo sí. Bueno, dormir. Aquí, ¿dónde estamos? Aquí, chicas. A ver, escuchadme una cosa. Las chicas, ¿qué queréis? ¿Una cama de 1,35 o de 2? Sí, yo... Permito que me digáis. Tú, que nos vamos a quedar aquí nosotras. Bueno, escucha, hazme caso. Hazme caso, que vamos a armar aquí. Que no cabemos ahí todos, tío. Sí, sí cabemos, hazme caso. Sí, a ver, medio lleno el tanco. No, ni yo, que no tengo chancla. Claro. Se me ha metido en el manglar hasta dentro del todo, macho. Y no lo he encontrado ya. Y es que si me pongo ahora la zapatilla, luego voy a dormir mal. Estoy descalzo y ya está. Aquí uno o dos pueden dormir. Uno, dos y tres también, ¿no? Un par de ellos hay. A ver, ahora mismo donde caben dos, caben 14, ¿vale? Hombre, la selva es muy grande. Imaginaros cómo estarán ahora en los otros campamentos. Joder, que sí. Nos quejemos en un segundo. Como para quejarnos de que no había comida caliente. Sí, los otros equipos, bueno, tienen que estar disfrutando, la verdad. A ver, lo siento por ellos, pero nosotros estamos bien aquí de momento. Y intentaremos salir aquí. Y nada, mañana a ver si pillamos unos pocos y podemos comer todos. Imagínate, es muy pobre que hasta aquí. Hoy, que me dan pena, tío. Ya, ahora no les ha podido dar tiempo a hacer la chabola. ¿Qué va? ¿Estarán haciendo la chabola ahora o durmiendo ahí? Tenemos un problema terrible aquí. Chabolitas. Que sí, pero vamos a ir poniendo ramita. Lo que pasa es que esto lo rellenamos. Ramita no. Ya no puedo, tengo un bajón de tensión. Tenemos un pompo. A ver. Es materia prima. No encuentro nada bien. Yo qué sé, que me falta el aire. Voy. ¡Papá! Si rascamos aquí contra este arma, ¿Le haremos? ¿Bambú? Ya puedo yo. Pero bueno, mirad a ver si hacéis una cadenica y traemos algo. ¡Alegra esa cara, eh! No, que no se encuentra bien ahora, que le está dando un bajón de tensión. Normal, si es que no hemos comido nada, la tensión, tú tranquila. Claro, unos días de panes. ¿Quieres agua? Bebe agua. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ayudarle! ¡Que me hundo! ¡Pero ayudarle! ¿Qué pasa ahí? Dame. ¿Estás bien? Ya. Las perlas. Joder. Ah, vale. Creo que ni el marinador he estado tan bien. Ay, no. ¡Ciudad de vacaciones! Pues esto es una mierda, hay mogollón de humedad. No me lo imaginaba tan mal. Solo hojas. O sea, ¿qué habéis buscado? El sitio más tiernagoso, más mojado, con más charcos y con más barro profundo que hay en el mundo. Ya he vivido. Que no me voy a trincar todo el agua, ¿eh? No pasa nada, oye. Hostia. Ven, tómate aquí. Sí, sí, chaco. Espera. ¿Me contáis otra, chicos? Sí, mira, vamos instalando esa onda. Come, con mi compañero seguro. Hombre, los amarillos quedaron segundos, así que serán de las verdes. Bueno, es que tampoco sé nada. No lo sé, no me imagino nada. Yo me voy mañana, me levanto a las 8 de la mañana cuando me levante Julian. Me voy al duelo. Lo que pase, con la que me pase o con el que pase, voy a ganar. Y fuera. Y si no gano, me voy a mi puta casa, contento. Que me he tirado de hecho, ya está. Y fuera. El tío este que ha dicho que se ha ido al hospital, ¿qué ha pasado? ¿Lo habéis visto alguno saltar? No, yo no me he tirado de nada. Sí, pero, o sea... ¿Es una verde o una azul? No, una verde. Una verde y una azul. Ah, una verde y una azul. Sí. El cetro. Solo las cerillas también. Es que luego no se va a ver nada, es que hay que tener todo pesado. Es que esto es horrible, de verdad. O sea, en la tele es que no se ve. Es horrible, te pica la cabeza, te pica todo. Desde luego.
sea, es lo que pica. De momento tampoco me está molestando mucho. Como estamos un poco ocupadas, me preocupa más el tema de las nominaciones. A ver cómo sale. Pues porque al final no tenemos criterios así para nominarnos. Y de encima nos falta también Leire. Helen es inmune, estamos muy pocas y yo no sé en qué se va a basar la gente para votar, no sé ni yo misma en qué me voy a basar, así que creo que es algo que nos puede pillar a todos de sorpresa. Pues la persona que más piña había hecho hasta ahora igual puede ser tú, que sea Leire, y pues al final no hay mucho criterio para nominarnos ahora, entonces sí creo que puedo ser una de las personas nominadas. ¡Guau, guau, guau! ¡Es que no puedo! Ya, no puedo con los mosquitos, tío. ¡Guau, cómo quita la cara, tía! Ya me empezaba a picar. Yo pienso en alguien, pero está inmunizada. Yo hubiera nominado a Helen. Con la única que igual tengo en mente, pero por carácter. Luego es una tía súper fuerte, es una tía. Y no quiere decir tampoco por carácter que me lleve. Pero igual un poquito menos de afinidad. No lo sé. Es una putada lo que estáis haciendo, porque. Porque somos una piña y es lo que estamos hablando. Digo, igual me estoy viendo yo más nominada que las demás. Que no va a volver. No. Mucho, muchas sí horas. No sé. Yo creo que tarda mucho. Nos volver, encantaría tío, que volviera ahora mismo. La verdad. Pero es que yo no sé. Si perder a un integrante así por la silla el primer día, más el que vaya a duelo, que no sabemos si va a volver o no, pues ya serían dos. Y estamos este año solo 9 personas en el equipo, así que mal asunto. Yo quiero que venga, ¿eh? O sea, porque al final encima Leire le echa dos cojones. Pero es que yo la he visto mal. O sea, la ha visto realmente mal, o sea, se ha pegado un leñazo. Yo no la he visto, porque estaba. Pues es que se ha tirado detrás, tía, y es que le he visto la cara, está fatal, ¿eh? Fatal, fatal. O sea, por eso no sé. A la hora de noche baja la intensidad de los jejenes. No sé, cuando hemos venido me ha parecido más molesto. Joder, que si hay. Muchos, demasiados. Unas mosquiteras. O sea, no hubiesen estado mal, pero bueno. La verdad que es un lujo dormir aquí, ¿eh? Mañana otro día bonito en el Conquist. Veremos a ver qué nos depara. Eso es. Intentaremos descansar lo más posible para verlo todo. Para siempre todo. Bueno, chavales. Sí, me gusta. Hasta luego, chicos. Vamos. Bueno, chicas. Ya. Pero aquí no miramos. Ya. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué criterio para que coincidamos? Ya. Porque si queremos. No, que cada una decida lo que a quiera. A lotería. Yo, ¿no? O sea igual una por fuerte, otra por afinidad, otra por. Yo qué sé, por. Si decimos primero cada una por qué, en plan rollo afinidad, fuerte, más. Yo voy a nominar a alguien. Yo ya lo he dicho. A alguien que pueda vencer a dos fuertes azules. Pues yo lo que quiero es que vuelva. Para que en vez de ser 8 seamos, o sea, en vez de ser 7 seamos 8. ¿Y no vuelve? ¿Por qué Leire no vuelve? Hombre, pensando en que va a volver. Sí, escuchas, ¿no? Pero y si no vuelve, se va una fuerte, ¿eh? A mí no me preocupa. Fuerte. Creo que a mí ahora mismo me preocupa toda la situación, la verdad. Aparte del plus de la prueba de hoy, que ha sido cañera. O sea, a ver, físicamente me preocupa ninguno, pero claro, juegas con el factor suerte del duelo, ¿sabes? Bueno, lo dicho. Yo no quiero mandar a ninguna fuerte por afinidad y porque creo que en el fondo todas las que vayamos podemos volver porque prueba con los azules no los veo muy en forma. Entonces sabiendo que cualquiera va a volver, en este momento yo pienso que miren como tenía el golpe en la espalda y tal, de cara a hacer una prueba el día de mañana o tal, igual puede estar un poco más tocada. Si tenía que nominar a alguien, sabía que igual era o Miren o Itxaso. Por afinidad, a Miren, y porque esa es la que de todas, es la que menos esa conexión, pero desde el principio la hemos tenido, entonces me jode. Y si Leire no estaría con la espalda así, hubiera sido a Leire sin pensar en Miren y Itxaso. Yo voy por afinidad, con Itxaso, pero porque es así la sí, que es verdad que es con la que menos afinidad he tenido, no por otra cosa. O sea, te veo igual de fuerte y. Ya está. Es más que nada por afinidad y es que con Itxaso porque veo que igual me equivoco, ¿eh? No te conozco todavía mucho porque al final no hemos hablado mucho, yeah. Más que nada por eso, por afinidad. Voy a nominar a Itxaso porque creo que es fuerte y va a volver, prueba, o sea, toque la prueba que toque. Que yo entiendo que hay que nominar a alguien y hay que nominar a alguien, pero pues al final no nos hace gracia que se nos nomine.
y precisamente hoy pues me duele un poco más porque al final pues Nere y yo considero que hemos hecho un esfuerzo más hoy nosotras, mañana serán otro día. Entonces con todo el dolor, porque creo que voy a hacer muy buenas migas con ella y me voy a llevar de puta madre, te voy a nominar a ti, Mendy. Ya solo le he echado un par de huevos, vamos, lo han hecho de lujo las dos. No creo que tenga que nominar ninguna de las dos. Si una persona que no hablo, que no ha hablado tanto hasta ahora o lo que sea, igual eres tú, Marta, y también lo mismo, mejor el huevo, porque es que no sé decir de nadie. Yo voy tres y Miren va dos, entonces mi votación, pues Miren, ya lo siento, pero va para ti, pues simplemente por no ser yo. Hay que desempatar, ¿no? Sí o sí. Ellas dos. ¿Cómo vale, hacemos? Pues, carra, suerte. Bueno, como veáis. O sea, si queréis echar las suertes también, eso no lo sé. Que esta noche se sale con pa' mi moto, mami, con todas mis chales y ando despechada. A loca, que Dios me libre de volver a este campamento. Oye, aquí. Tres mirandas de un lado y una de al otro, no entramos. Que son unas horitas solas, a ver, chavales. Si cuántas horas esperáis que vamos a dormir. Julia, a ver, mira, ahora, venga, va a venir mira, Julian a primera hora, nos va a traer el café, la clave del wifi y nos vamos a ir a duelar. O sea, van a salir las estrellas, creo que salen ahora las estrellas, están súper bonitas. Sí, va a salir larga. Luego vamos a tener visita, creo que a las tres, ¿no? Sí, tenemos visita. Sí. Viene a vernos nuestros familiares. Las amigas ratas. Y pichos. Cacatas. Que todavía no las conocemos. Se van a presentar esta noche. Joder, cógete esta puta mochila y te la pones de almohada y te metes dentro del saco encima de la esterilla. Oscar, ven aquí, hombre. Ven aquí y entramos los tres. ¿Entráis los tres? Tranqui. Oscar, ¿qué sabemos? Tranqui, tío. No. Tranqui. Espera, que no veo. Quita la mochila. Que me voy a tomar por culo por ahí. ¿Qué dices? Oscar, pues con él. ¿Cómo no vais a entrar dos personas aquí? Hombre, por favor, tumbaros ya. Oscar, ven aquí. Bueno, van a entrar estos dos hombres aquí. Tú aquí, que entramos tres perfectamente. Si te aburres, Oscar, te vienes para acá, ¿eh? Oscar, entras de sobra. Que siempre he querido dormir con un hombre. Hombre. Soy un hombrecito, ¿no? Tírame del pelo, llámame Laura, cariño. Gracias a Julián. Me voy a ver una pedazo de noche estrellada, que he visto ya 18 estrellas fugaces. Voy a ser el próximo presentador del Conquist. ¿El palito no vale? Pues es que lo decidimos igual, pero sin palito, me refiero. Va y chaso, pues punto, fin, se acaba la historia. Es la que decisión es está tomada. Ya está, pues sin palito, pero lo decidimos y ya está. Yo no quería que te fueras tú y chaso, pero puestos allá, feliz, decidimos que se vaya y chaso para no liarla más parda. Está ya decidido, tío. Por eso ya está, lo hemos decidido. Vamos a rayar ahora otra vez. Decidido. Por tu parte, yo creo que por todas, así. ¿Yane? Sí, ya está. Sí, pues sí. Tendré que hacerlo para que no sea una movida así. Pero no sé. Es cambiar de opinión. O sea, no es cambiar de opinión. Sí, bueno, es en vez de que tu, mi voto era para mí, para ti, era, lo pongo ahora para Itxaso porque pues paso de otra vez. Sí, pues cambio yo de voto para. Porque es que no hay otra. Para no volvernos locos y porque. Porque ya está todo hablado. Entonces, pues es una mierda cambiar mi voto porque no era para ti, pero si tengo que cambiarlo para que sea igual y no volver a liarla, pues lo cambio. Tranquilos, que Ticker va a estar despierto toda la noche por nosotros, ¿eh? No os preocupéis. Se coma todos los. Exactamente. La mochila dice que está ahí empedrada. ¿Esta? Bye. Voy a ver cómo se. Gracias, mi amor. En cuanto a temperatura, mosquito. Bueno, esto va a ser mejor. Tampoco me apetece ponerme todo porque sudo como un cabrón y no me apetece. Oh. Ya. ¿La sacaré el saco de aquí que abrirá? Itxaso, vas a volver. No, es que a mí esas cosas no me valen. Vas a volver. No, pero vas a volver. Tampoco puedes ir con esa mentalidad. Claro, o sea, vas a volver, en plan, tía. O sea,
por a ver, pensar lógicamente eso. Voy a ir al duelo pensando que voy a ganar. Pues ya está. Pero ahora mismo así. Tengo miedo y es normal que reaccione así. Sí, que no voy a volver, si no, a ver qué es. Peor sería. Ay. Un rojo. No, un rojo sería una gran putada. Peor sería ya rojo. Está. Peor sería un rojo. Va. Va. Casi estamos peor. Que no te caiga nada. Échame la torre del fondo. A ver, chicas, coged ahí. Chupa ahí. Tú pon ahí. A ver si aprendemos, que las herramientas no se caen al suelo. No, me da suelo. Sí. Que de la hora nos vamos y están por culo. Y... que en realidad me olía esta nominación. ¿Pero por qué hechas vos? Por la afinidad de tía, pero que por la afinidad. Pero es que no tiene nada que ver. Que no, yo por afinidad no lo he hecho. Y... no puede ser. Y tú no te pienses que ha sido a ti, sino que hemos hecho una primera votación que es que ha salido más nombres. Sí, sí, ¿sabes? Sí. O sea, han salido más nombres y luego ya ha sido entre dos. Y vuelves y ya está. A ver, que lo voy a dar todo, evidentemente, sí, pero ya debo uno descansar también, pues de aquella manera, ¿no? Pues que ahora estoy con el run-run. Ahora mismo pienso en que pues voy a tener que recurrir ahora mismo ya a mi objeto personal. Y es una carta de mi psicólogo con unas hojas de... bueno, mi aita falleció y cogí unas hojas de la planta donde enterramos sus cenizas. Bueno, me dicen más que nada pues que al final he conseguido mi sueño, que estoy en el Conquist y que físicamente soy fuerte, pero mentalmente soy más fuerte porque me ha tocado vivir muchos duelos a la vez, el de mi aita, mis aitites y más familiares cercanos. No lo quería abrir tan pronto, pero bueno. Pago está, ¿eh? Así que... sí, sí. Ahora ya, o sea... focus en el duelo, cuando ya proceses un poco, pero ya a ganar en el duelo. Sí, a ver, lo voy a dar todo, pero evidentemente pues está ese miedo de no sabes qué prueba te va a tocar, sí, no sabes sí, si va a ser factor suerte, si físicamente me veo bien y son los primeros días, entonces pues mejor ir también ahora a duelo. Pero pues eso, está el miedo y el decir, me ha costado 4 años conseguir entrar en el Conquist, y igual me voy al de nada, pues me duele mogollón. Prueba, como muy blanco. Buena. Hasta que alcance esa ruta. Está como no. Ay, qué bueno. Sabe a poco. Una nostalería. ¡Qué bueno! Vamos a venir a la primera noche.
Hemos sobrevivido, no, hemos vivido, tú, hemos dormido de puta madre. Ah, hombre, hombre, claro. Hemos disfrutado, mira. Eso es. Oribe, Oribe. Bueno, los ronquidos necesitan. Tú y los ronquidos, ¿quién ha estado roncando? Pero. Pues, el campeón. A lo pequeño que es el ruido que hace. Claro, sí, no, espera. Lo que era así, ¿no? Y yo. Así, así, es. Así. Yo decía. Temblaban las estrellas. La noche ha sido mojada, ha sido dura, la verdad, ¿para qué nos vamos a hablar? Aquí las cuatro, había un ratico que sí hemos conseguido dormir, la verdad. Sí. Pero, joder, Irune roncaba a ratos, vamos. Esta hija de puta, esta pilla que se quedaba sentada así. Pilla postura y empezaba a hacer así. Qué maravilla de mujer. ¿Era Irune la que roncaba? Sí, sí. Pues yo sí. Pensaba que uno de estos. No, 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 de hecho pensabas nada. Pensabas que la vas a buscar. Claro. Yo, fenomenal. Yo por mí me he quedado un año aquí. Ya te digo que mi vida es más complicada que todo esto, ¿eh? Estoy bien, muy, muy bien. A mí me gusta estar aquí. Hombre. Pues mejor de lo que me esperaba, la verdad. Hemos montado un chiringuito majo que hoy hay que adecentar porque de aquí no vamos a salir en mucho tiempo. Joder, macho, no digas esto que no vengo, ¿eh? El equipo se va a empadronar aquí, me parece a mí. No me toques, creo que no, hombre, no. ¿Por actitud? Sí, sí. ¿Pero por actitud? Si no escuchamos. No nos escuchamos entre nosotros, no atendemos, nos lo tomamos todo demasiado a risa. Me parece a mí que de aquí no salimos. Vamos a estar jodidos muchos ratos, sí. Y es mejor que estemos de risas, ¿vale? Si yo, alegre, yo vengo a competir, que os quede sí. Claro a todos, ¿vale? Y ayer muchos no compitieron. Así que bueno. No volvamos a empezar a gastar energía en lo de ayer. O sea, lo de ayer fue ayer. Hoy es hoy. Hoy hay que pensar en comer, en secarnos, en hacer esto mejor. No, ya está. O sea, pues si volvemos a lo mismo, es que, mira, yo le puedo echar la culpa a más de uno. También, ¿por qué salto a todo el mundo del bar que me deja a mí solo? Un minuto de silencio, chicos. ¿Cuánto aguantamos? Ni. Lo que dije ayer yo, no vamos a darle segundos. Más. No llegó, pues ya está. ¿Qué vas a oír? Ni oyes, ni ves, ni nada. ¿Me entendéis? ¿Queréis echarle la culpa a alguien específicamente para quedarnos más tranquilos mentalmente? Pues lo hacemos. Si estamos más tranquilos mentalmente, Óscar, la tienes tú. Pues ya está, la tengo yo por no haber saltado. Ya está, que no hay ningún problema. A mí no me molesta. Pero yo te digo que desde el principio hasta el final fue un auténtico desastre. Es una cuestión de actitud. No sé si se ha contagiado aquí la gente por dormir al lado de otra o qué ha pasado, pero ayer, no sé, no... No me pareció que estuvieran así los humores. Un error lo tiene cualquiera, podemos sí. Rectificar. Joder, tenemos dos machetes, tío. Ni para guardar el machete. Me falta uno. Mira, pues los machetes... Ah, los machetes vosotros, ¿eh? Los tuvisteis vosotros ayer. Sí, sí, el machete está aquí, ¿eh? Habláis de actitud y los machetes los utilizasteis vosotros. ¿Dónde está el machete que se perdió? No sé, igual nosotras que somos mujeres sabemos guardar mejor las cosas. Hostia, ¿eh? Vamos a empezar. Ahora la culpa nuestra. A tomar por culo. ¿Dónde está el machete? Y vamos a ser nosotras responsables de eso, ¿no? También. Y de jugar ayer también mal, nosotras todo. Venga ya, o sea, que habéis pasado mala noche no, no influye. O sea, hemos pasado todos mal aquí, ¿eh? Estáis diciendo cosas que nadie ha dicho. ¿Nosotras? Sí. ¿Qué hemos dicho? Acaba de decir Irune que el machete es culpa vuestra, que ahora hombre, es culpa nuestra. Estás hablando de actitud, tío, y el puto machete... Pero no ayuda... te das cuenta que no somos capaces ni de organizarnos ni para escucháis. Hacer esto. ¿Actitud? ¿Actitud de quién, mira, tío? Levantarnos. O sea, si actitud de ganador tenemos, ¿me entiendes? Yo que sus jueces, estoy diciendo actitud como grupo. Que no hay escucha grupal, solo es eso. No he dicho actitud de que no tengamos actitud de ganar. Claro que tenemos actitud de ganar, pero no tenemos ni para hacer una puta cama. En una actitud positiva del grupo a la mañana, según empieza el puto día, ¿se puede estar discutiendo ya, como estamos esto. Discutiendo sin sentido? Sin hacer nada en positivo para el yo grupo. Yo no me he puesto a discutir. Yo no me he puesto a discutir. Los don perfectos, tú. Perdieron el machete ayer. Anda. Si es que no es una cosa que hay dos bandas, de que si ellas, ellos... O sea, se ha perdido el machete, se ha perdido el machete y lo encontraremos y ya está. Es que no sé por qué os ponéis así. De aquí, de cabeza, somos fuertes, ¿sabes? Y eso sí, es importante. Chico, y que tengas lo de cachondeo y eso, ¿vale? Pues mira, estamos en la mierda. Pues prefiero estar haciendo un par de bromas sí. Y echarme unas risas que estar amargada. Luego, en el rato de la prueba, pues ya me concentraré, ¿me entiendes? Eso es. Pero como cachondeo. O sea, cachondeo, pues oye, si queréis estar vosotros amargados, pues que estén ellos, ¿me entiendes? ¿A nosotros no habéis escuchado quejarnos una vez? ¿Qué es eso? ¿Vosotros contra nosotros o algo así? No, no es eso. No, pues eso pero digo, parece, lo digo, pero parece. Eres tú la que pone, vosotros nos habéis escuchado a nosotras, tú has visto a nosotros,
O sea, perdona, yo no te he dicho ni a ti, ni a nadie. Yo te digo solamente que yo aquí me desenvuelvo de puta madre. ¿Sabes? Es mentira, pero si es que, pero si es que luego estabais quejando todo el rato, tío. Si nadie ha reprochado nada. Oye, yo me había levantado muy bien, chico, pero a mí hay cosas que me tocan los cojones, la verdad. Es que, macho. Mira mi ojo. Pues sí, he estado dándole vueltas, todavía no le he dicho a la persona que tengo pensado, pero creo que lo tengo bastante claro. Estaba pensando, estaba dudando entre Iraya y Helen, y creo que Helen me puede ayudar más por la altura que tiene, depende qué prueba sea, así que si ella no tiene ningún inconveniente, pues no, que me ayude ella. Voy. Hombre, al final sí que te quitas peso, porque al final es como Helen, que cuando tienes la inmunidad o cuando te salvas del estrés, claro que al final estás más las ahí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, como que el ambiente se quedó, aunque queramos que no, se quedó un poco ahí como tenso, ¿sabes? Y al final eso desde que vinimos aquí y el viaje y todo no se había vivido, claro. Pero lo que yo creo que lo que tenemos claro es que no hay que volver a pasar por esto. Lini, ¿te vienes conmigo? Yo no sé, a mí me da pena quién quiere venir. Que me dijo Killer, ¿no? Killer, venga. Pues no sé, le veo calmado y pues no sé. Que me va a poder echar una mano. Es que también, que no sé qué duelo es. ¿Qué más me da llevarme uno que otro que otro? Es que más te da, tío. Tú te vas a duelo, tendrás que llevarte al más completo del puto equipo que te pueda decir pues dónde subí la mano, dónde subí un pie, cómo tirarte de cabeza, cómo tirarte de pie. O sea, joder, fue un poquito. Voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar, voy a ganar. Y me está hablando de bulones nombrando piedras. ¿Piedras? 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 ¿Los bulones son piedras? No, no digo eso. ¡Cago en Dios! Y luego en la actitud de mis cojones. Actitud. Así de claro. Yo no cambio, me voy con Killer y ya está, que lo veo bien y fuera, así que me va a ayudar, fuera. Ha estado durmiendo la noche conmigo, me ha dejado que la agarre y todo el rollo, así que voy y ya está. Además que no lo van a necesitar, que lo voy a ganar yo el duelo. No sé cómo no necesito a nadie. Ay. Ya noto la afinidad con los que tengo de antes, mucho ya de antes, o tengo muy buena afinidad con poca gente aquí, así que eso. Voy a ayudar a tope Urko y bueno, pues a seguir luchando y demás, porque yo no me quiero largarme de aquí. Vamos a reventar a verdes y amarillos, Urko. No sabemos si es un duelo a 4 o es un duelo a 3. Aquí o a 2, pero vamos. Aquí ha desaparecido un montón de gente, Sí. Hombre. No estaba Michael, dos de las verdes tampoco están. Porque si Michael, ¿qué? Pero si ya se ha ido un montón de gente. ¿Sabemos algo de Michael? Nada. ¿No sabemos nada? Vamos a echar un amarillo y un verde. Sí, porque no me quiero. Duelo a 4. No me quiero el primero. Aquí ya, ahora ya es otra cosa, más para allá. En serio, que nos necesitamos aquí los dos, tío. Sí. En serio, Sí, si no sois minoría. Bueno, nos van a joder. Llorar es bueno. Venga, por todo, ¿vale? Haz un irritante de verdad. Venga, venga, venga. 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 Dime, no, vamos. Bueno, cariño. Luego lo vemos, ¿vale? Luego lo vemos, Soraya. Que voy a volver, Que voy a volver seguro. ¿Vale? Sí. Alejandro, a tope ahí, Ahora nos vemos, no os preocupéis. Chacho, te despegas de Rinchi. Bye. Cuando volvamos otro, desde allá. Hacemos nosotras. ¿Listas? ¡Acompañantes! ¡Acercaos! Bueno, ¿qué es eso, Egunon? ¡Gorrocotes! Ayer pasó lo que pasó y la consecuencia está aquí. Casualmente los cuatro sí saltasteis ayer, sobre todo los dos duelistas, ¿no? Luego lo comentaremos.
pero me imagino que habrá sido una noche dura. Yo tenía muchísimas ganas de venir aquí, me cago en la puta, y ahora más vino, mira, por la puta cara. Yo no soy más débil, ¿por qué soy yo más débil que tú, tía? ¿Qué has hecho tú? Yo he saltado, es remoto, tú no has saltado, ¿no? Ha habido gente que no ha dicho las cosas. Pero bueno, que ahora cuando volvamos... ¿A quién le dijiste eso? Tía, has dicho, ¿a quién le dijiste? A Soraya, creo que fue, ¿sabes? Pero ahora cuando volvamos, ahora sí te voy a eliminar a ti. ¿Por qué? Porque ahora tú eres más débil que yo. Yo vengo que de un duelo ganado. Hasta más por culo. ¿O sea, que te viste un rifirrafe con Soraya? Sí. Sí, bueno, con todas. Con todas, al final contásemos que... Urco, cuéntanos, ¿pero cómo ha sido la nominación? ¿Qué ha pasado? Pues que nada, que me veían a mí el más débil. Pero que eso es mentira, es porque son amigas. Están las cuatro ahí, son amigas ellas cuatro y no se van a votar. ¿Y a quién van a votar? Pues a más débil para ellas, ¿eh? Que no lo soy. Y luego si me voy yo, van a votar a él y a él y ellas se van a quedar. Pero ahora va a cambiar cuando volvamos, ¿no? Va a cambiar. Es que a ver, el que no saltó fue Óscar. Yo ya nominé a Óscar por no saltar. Yo, si es por la prueba, tú no has saltado, nominado. Es lo que hay. Pero ahí es por amistad o por afinidad. Estaba comentando, estrategia. Sí, sí, está ya hecha. Sí, ¿eh? Sí. Ahora sí lo hacemos, ¿eh? Sí, porque hay gente que no ha sido clara en el equipo. Tenemos un compañero jodido en el hospital. Pues no habríamos saltado nadie. Igual yo sí, porque me gusta, ¿no? Pero habría saltado yo. Yo no salto, habría saltado. Se acabó. Yo me partí la cara cuando salté, me partí la cara, ¿eh? Y no sé cómo fui nadando hasta... Y le vino con un bajonazo al barco. Yo estaba cagado, chaval. Y estaba cagado. Daño también. O sea, habéis superado un miedo. Sí. Uno se parte la cara. Cellini, superaste otro miedo. Los cuatro saltasteis. Y ahora los podemos ir a la calle. Y resulta que Óscar y las otras dos chicas, pero sobre todo Óscar, no saltó y ni le nomináis. Es el fuerte. Visto lo visto, fuertes son los que habéis saltado ya. Aquí hay que demostrarlo. ¿Sabes qué pasa? Que Óscar va de cara. Y Óscar puede que no haya saltado, como si Oscar yo igual no me puedo tirar de una tirolina, pero o sea, la historia es que hemos perdido porque somos unos cafres como grupo. Y no hay más que hablar y ya está. Y no hay equipo. Pica uno a su puta bola, no escuchan, ellas no escuchamos. Ellas son amigas y son amigas. Está claro que se han delatado porque se han hecho piña y van a por nosotros. A por nosotros. Y Óscar, tan bueno, solo tenía el pero de que no podía saltar, pero es muy valiente, muy... ¿No se ofreció voluntario? No. ¿Ah, no? No, no se ofreció voluntario. Ah, vale. Pues sabes qué dijo Óscar para que tengáis la información en el casting. Que todas las pruebas del Conquist, todas son muy fáciles. La primera a la frente. Pues y bueno, locuras, lo que está claro es que estáis tú y Urko en el duelo. Sí, sí, en el primer duelo de la aventura. Y yo estaba otro equipo aquí. ¿Y yo? ¿Y ahora? ¿Y ahora me voy a duelar contigo? Pues vas a perder. ¿Pero quién ha dicho que va a haber otro equipo? No lo sé. Yo ahí pasé una noche yo viendo el otro en una mierda de campamento. Dios mío. Ah, ahora mierda de campamento. Y ayer risitas, que no pasaba nada. ¿Qué os dije? Os vais a arrepentir. Y no es la noche que más ha llovido, ¿eh? No, bueno, ayer fue peor. Más bien nominado, ¿sabes? Que estaba en todo el rato, ¿qué tal? Digo, no, saco menos la cabeza. Más bien nominado, ¿para qué quieres darle bucle? Y no voy a discutir con nadie. Más bien nominado, ya está hecho todo. No vamos a discutir más, porque al final es perder tiempo a tonto. Exacto, hay que centrarse en lo que te viene y no vale a ponerle toda la pila, ¿no? No me vale a mí, te nomino y luego perdón, no. Piensa antes de nominarme, ¿no? No pidas perdón. Una apuñalada con cariño duele menos. Claro, sí, pero duele. Por favor, ¿no eres comprensible o qué? Pero que te apuñalan igual, ¿no? Pero esto va a cambiar, si Dios quiere. Egunon, Óscar. Dejadles un huequito aquí a la pareja, por favor. Hola, chicas, ¿qué tal estáis? Pues mira, con ganas de afrontar el duelo. ¿Qué ha pasado, Itxaso? Bueno, pues al final hubo un empate entre las votaciones y una de las personas luego cambió su voto en contra mía. O sea, en el equipo verde había una tránsfuga. Pues bueno. ¿Y quién cambió el voto? Nere. Bueno, Itxaso, ¿y podemos decir que has tenido una mañana llena de emociones? Sí. Soy un libro abierto y pues he estado emocionada. Pues lógicamente tengo miedo, tengo muchas ganas de disfrutar de esta aventura y no me hace ninguna gracia estar hoy aquí. Pero bueno, me he levantado también con ganas de decir, me tengo que quedar aquí, tengo que darlo todo y sea el duelo que sea, para adelante. Pero te has emocionado con algo especial, ¿no? Sí. Pues he traído un objeto personal especial, que era una carta de mi psicólogo con unas... Mi aita falleció hace 4 años y he traído unas hojas de las plantas donde tenemos sus cenizas. Entonces, pues evidentemente es emocionante para mí. Te sigues emocionando porque está la voz, se nota que sí, estás... Sí, yo me emociono muy fácil, pero bueno, a la vez me da fuerzas. Entonces digo, si tengo que llorar, lloro, cojo carrerilla y pa'lante. O sea, que se puede decir que has venido al duelo con muchas fuerzas, ¿no? Sí, es que no cabe en mi cabeza poder irme hoy. O sea, lo voy a dar todo. Bueno, pues, ¿qué? ¿Queréis que aclaremos ya las cosas? Porque hay mucho duelista, hay mucho ayudante. Bueno, os lo voy a aclarar. Quedar primero y segundo te da la inmunidad. Tercero y cuarto, pues... Problemas. Es más peligro, ¿no? Eso ya lo visteis ayer. Entonces, ¿qué ocurre? Que quedar tercero
va a ser mejor que quedar cuarto. Por quedar en tercer lugar, tenéis, digamos, un pequeño poder. Y es que tú y Chaso vas a decidir quién continúa la aventura y a quién pones en peligro. Tienes a Urco por un lado y tienes a Locuras por el otro. Tu futuro depende posiblemente de esta decisión. Así que tú solita, sin preguntar, piénsalo y dime un nombre y el porqué. Pues elijo a Urco. Pues si yo sabía todo, que me iban a nominar ayer, que me iban a nominar hoy. Sí. Qué mala suerte. Yo también me esperaba la nominación. Me cago en la puta. Bueno, pues chicos, Locuras, Fellini. Bueno. Una semana más libre, os vais al campamento y vosotros estáis tranquilos. A ver si arregláis el tema que tenéis en el campamento, vais a flipar, porque viene fuerte, chicos, lo que parece. Ahora no cambiéis. Coger las cosas y iros por ahí. Ahora ir a por ellas, ¿no? Lo que hemos dicho. Eso, el Urco, la estrategia está hecha. Bueno, nos vemos. Felicitaros a todos. Nos vemos ahora. Madre de Dios. Pero qué mala suerte tengo. Venga, a darlo todo, a darlo todo, vamos. Se han juntado las gemelitas, se han juntado con la otra que le va el rollo. ¿Y cómo era la otra? Irune. Irune es la única que realmente vale de esas tres, porque sí. Las otras, me parece a mí que no vale para nada, que ni se han preparado. Ahora, por la estrategia, a quitarnos los cánceres que hay por el equipo y pelear y destruir a todos. Aquí voy a por todos. Duelistas, ¿queréis saber de qué va este duelo, entonces? Sí. Sí, ¿verdad? Los duelistas, os vais a poner tirando de la cuerda, con el palo dentro del agua, vais a tener la cuerda tirante y tenéis que tener la canasta en el aire, tenéis que sostener la canasta en el aire. La canasta nunca puede tocar el suelo. En el momento en el que toca, pierdes el duelo, ¿vale? ¿Cuál es el papel del ayudante? ¿Cuál es el peso que tenéis que aguantar? Tú, Killer, tienes que meter los cocos en la canasta de Ichaso. ¿Sí? Y Ellen tiene que meter los cocos en la canasta de Urco. Vale, ya sabes lo que te vale. Lo importante que es, tanto la rapidez en la que encontráis los cocos, tanto la eficacia de meterlos... Y la fuerza, ¿no? Y la fuerza del duelista, claramente. Vale, vale. La verdad que me parece... Está bien. Somos más o menos parecidos. Yo creo que va a estar divertido. Yo creo que lo voy a ganar, creo. ¿Y has dicho eso? ¿Qué te parece? Bueno, pues que al final es un duelo que no está toda la responsabilidad en mí. Hubiera preferido seguramente un duelo que el mayor parte de la responsabilidad hubiera caído sobre mí, que no tengo ninguna duda sobre Helen, si no, no la hubiera traído. Pero... La mayor parte la tienes tú porque tienes que aguantar el peso, ¿eh? Sí, pero... Y a tu ayudante la has elegido tú también. Tienes que tener confianza. Sí, 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 que lógicamente tengo confianza. O sea, no tenía ninguna duda de con quién iba a venir hoy acompañada. Que hablando de ayudantes, una cosa. Mira, tan fuerte que era Óscar, que solo falló en el salto y tal, tan portento que es, y no lo habéis elegido como ayudante. Si tan bueno es. Yo no lo he elegido, pero como que lo nominé, digo, no, que no te iba a llevar porque yo que te he nominado que te quería echar. Bueno, Chá, es tu culpa, por eso digo, pues te voy a llevar a ti, has dormido conmigo, te agarro bien, ya está. Se la estás jugando tú, Urco. Ya lo sé, ya. Es la votación, pero luego si te tienes para salvarte tú, tienes que nominar, bueno, yo sí, así. Nominar, o sea, es que digo, bueno, es fuerte él porque él lo dice, pero ¿por qué esto no va a ser más fuerte que él en otras cosas? No, te digo, porque como todo se recalcaba, es que ya, era muy fuerte, que era aquí muy fuerte. Aquí no es todo que... ser grande y tal, mira. Vale. Pues nada, ahora os vais a preparar, os vais a hablar lo que tengáis que hablar. Azules, os vais para allá, buscáis un choquito y a preparar bien la estrategia, ¿vale? Venga, chicos, ánimo. Mucha suerte. Vale. Yo te prometo que voy a correr lo que... Corre mucho, tío, tienes que hacerlo bien. Sí, yo voy a correr como un hijo de puta. Y voy a tirar y voy a procurar hacer puntería. A baloncesto... Baloncesto nunca ha sido bueno. Escucha, no es porque corras más y cojas más coco. La cuestión es que si coges 5, metas 5, no que me valen 20 y no... Ya te entiendo, que voy a tirar de uno en uno porque no puedo coger de dos en dos, ¿entiendes? Tira fuerte, ¿no? Pero ¿qué meto? ¿Que me trepa dentro con el cacharro ese? Sí, tienes que aguantar que no se te caiga por ninguna de las maneras. La otra te va a intentar putear tirándote cocos para que te caiga. Claro, ya lo sé. Tengo que aguantar, no me jodas. Tengo que volver para que se jodan estas. Sí, a ver. Pues nada, Ichaso, espero que hayas acertado bien en darle la confianza a ella. Ahora os vais allá, lo habláis, estrategia, lo que queráis y mucha suerte también ambas, ¿vale? Venga, venga, chicas. Mochilas y nos vemos en un ratín. Ánimo, Ichaso, confía. Me imagino las ¿Has fichado ya a las tres? Sí. Vale, pues en cuanto empiece la prueba... Pero me imagino que este chico... Aprovecha lo mismo. Es lo más majo que nos va a ir. Por eso te digo. Este chico, no sé yo si se habrá fijado mucho, ¿eh? Vale. He mirado y he visto uno muy cercano, que es el primero que voy a coger, para que él, en todo caso, si va por lo mismo, tenga que correr más y también.
Estoy aquí por la puta cara, chaval, que me habéis nominado. ¿Qué sabía yo? Aquí sabía que se iban. ¡Buen Dios! Ya que voy a ganar, que hago en la mar, lo tengo clarísimo. Tú hazlo bien, ¿eh? Coge cocos sí, que yo... y encesta bien, ¿sabes? Sí. Aparentemente, pues le veo un rival más asequible y luego él también ha mostrado cierta inseguridad cuando le he dicho su nombre. Entonces eso me ha gustado, evidentemente. Pero bueno, es verdad que justo ayer también se estuvo hablando en el campamento de que Locuras era fuerte, había una persona que le conocía y digo, pues si ya de antemano sé que esa persona es fuerte, no voy a ser tonta, a mí me interesa por encima de todo quedarme en la aventura. Entonces espero ganar a Urko y haber acertado con la decisión. Y el compañero que traía también acompañándole, tampoco, no sé, entre los dos se han puesto a hablar de la prueba como un poco despistados. Entonces tampoco me asusta. Así que yo le veo bien que un chaval que por lo menos se va a esforzar y me va a ayudar así, ¿no? Sí, yo siempre. Mira, si ya me metí ayer una hostia, me voy a meter más y más. Y aunque me caiga del... aunque me den la cabeza con el puto coco, voy a seguir. Me da igual. Sí. Aunque me abra la cabeza. Me la soplas. Bueno, pues ya no puedo fallar. Yo no vas a fallar. Yo no voy a fallar. Yo no voy a fallar. Tú vas a ganar. No voy a fallar. Eso espero, ¿eh? No. O si no, van a tener que matarme. Que si falla tampoco te amargues, que no te voy a matar ni va a pasar nada. Me voy para casa, me jode mucho. Yo soy muy exigente conmigo mismo. No. Aquí se queda todo el equipo. Bueno. Aunque tengamos una división y así. Da igual. Yo voy a correr como si no hubiera un mañana y, bueno, encestaré y... a darlo todo. Y hasta ahí confío en que Itxaso va a tener fuerza. Yo intentaré putear a la rival lo más que pueda. Tú encesta sí. Muchos. ¿Sabes? Encéstale muchos hijos. Sí, de grandes. Uno en uno. Sí. Si puedes, ¿eh? Busca la vida. No, corre. Átate bien los cordones, todo. Átate todo bien, tío, ¿eh? Sí. Que juegas mucho, ¿eh? Sí. Porque encima, claro, contra más tardes tú, yo tengo que aguantar más. Me reviento más. Sí, tú tranquilo. O sea, sé que las personas que me han nominado ayer, sé que me pueden nominar una tras otra vez, aunque ayer me dijeran que si me libraba, o sea, que si hacía hoy duelo no me iban a volver a llevar a duelo, pero no me lo creo. ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Ah! Ese es mejor, yo eso es que me debería ver. Yo no tengo grito, yo... vamos, a por ello y ya está. Es que yo estoy un poco loco, ya lo sé. ¡Venga, va! ¡Vamos, apretada! Y vamos a volver, lo sabes, sí, ¿no? Sí. Venga, sí, va. Confío en ti plenamente. ¡Tigue, va! ¿Listas? Venga, venid por aquí. Vamos, Itxaso, Helen. ¿No listas? Para arrancar, sois dos, hay dos canastas. Poneos de acuerdo quién va a la canasta azul y quién va a la canasta morada. Solo duelistas. Pensar, hablarlo... La que tú quieras. Yo prefiero la azul. Prefiero la azul, pues la azul para ti. Duelistas, coger el palo al agua, los ayudantes estáis bien ahí. Venga, tenéis que estirar ahí, ¿eh? Que esté la cuerda tensa, la canasta arriba. Y fundamental, no puede tocar el suelo. De lo contrario, perdéis. Arriba, Itxaso, ¿qué pasa? ¿Que no puedes ni la canasta vacía? Pues hostia. Venga, más arriba, Itxaso, más arriba. Hay que subirlo hasta arriba, Julián. Como queráis. Lo importante es que no toque el suelo. Cuanto vale, más arriba estés, vale. Digo yo que será mejor para ti. Digo yo, no sé, tú verás. No, peor. Y tendrás que evitar que el contrario meta el coco. Tú verás cómo lo haces. Buah, me cago en Dios. Ah, vale, ya te entiendo. ¡Ayudantes! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Venga, eh! ¿Te puedo? ¡Hostia puta! Helen, la primera agua. Ahí va. Hay que meter dentro la canasta. Killer, bien. Y acordaos, siempre en el cesto del contrario. Vamos, Itxaso, ¿eh? Tiene que estar tirante eso, está muy abajo. ¡Me cago en Dios! ¡Ah! Itxaso, que estás muy cerca del suelo, tienes que tirar para arriba. Asegura.
me jodas, y no. Acaba de rodar el suelo tu canasta, por lo tanto, perdedora del duelo. ¡Vamos! Urco, continúa esa aventura. ¡Vamos! ¡Ganador! Hostia, qué putada. Pesaba mucho. Hostia, tío, tío, y patinaba mogollón, te pesaba mogollón. Hostia, tío, es que me cago en Dios. Hostia, no puede ser. Joder, tío. Es que me cago en Dios. ¿Cuánto tiempo va a venir? Es que no. Tranquila, Chicho. ¿Qué es eso, vamos? No, tío, me cago en Dios. No, tío. Una putada porque no era una prueba en la que puedas demostrar lo que vales. No, tío. No, me cago en 10, hostia. Sé fuerte, Itxaso. Salimos. ¿Prefieres quedarte aquí un rato? Es que no me lo puedo creer, tío. Piensa en positivo, si no vas a estar en bucle, Itxaso. No, pero es que me da igual, me cago en que no, pues no me puedo ir, no me puedo ir, tío. Piensa que este conquist puede que tenga una. No tiene nada. Sé positiva, Itxaso, positiva. No, que ya me voy, es que no hay nada, tío. No. Pero es que no hay nada que pudiera hacer, es que pensaba mogollón la estructura. Pues ya está. Es que si yo considero que tengo fuerza en los brazos, pero es que entre que la arena que resbala y la estructura que pesaba un montón, tío, es que un montón, es que... Pues entonces ya está, si ya sabes que no podías hacer otra cosa... Joder, tío, pero es que es el puto primer día casi, es que no puede ser, es que me cago en Dios. Sabía yo que iba a ganar, lo tenía clarísimo. Me veo, ya has dicho, el quinto, bueno, pero el sexto puedo llegar. Ya con un duelo ya llego. Muy buena, ¿eh? Bien. Pues sí, verá, lo voy a decir ahora qué pasa, chicas, quién es el débil. Ahora van a decir, ahora quién es el débil, ¿sabes? Sí. Así que mira, de puta madre, tío, que me quedo un día más por lo menos. Eso es. Un día más que eso me quedo en la aventura. Te lo he dicho, era mi puto duelo. Soy el puto amo. Y... Qué bien, qué contento. Ya mira, ya ha pasado un duelo. Me he tirado de 20 metros de abajo. He dicho que en el campamento que muy pobre, espero no volver al pobre más. Aunque bueno, con el equipo que tengo, me parece a mí que me voy a chupar más duelos. Encima hace nombre a mi referencia de killer. De sí. 4 que he tirado, 3 acertados. Ya lo sé, muy bien, muy Patrick, bien. Patrick, ese muy se bien. Patrick del Killer 7. Ya está, chaval. Puta mierda, de los cojones hubiera preferido no haber venido, tío, para esto. Mira, escúchame, los duelos, sea el primer día o sea el último, te vas a fustigar igual. Por no haberlo podido hacer. No, pero es que haber disfrutado algo, tío, es que no me ha dado tiempo ni a disfrutar. Es que, buah, es que no me puedo ir, tío. No. Tú ya has demostrado. En el juego has demostrado. ¿De qué me ha servido, tío? ¿De qué me ha servido? De nada. De nada me ha servido. Hostia. Vamos, estamos en la aventura. Sí. Y sigo más. Y te he ayudado, yo te he dicho que por mis muy cojones. Bien, sí, te he elegido bien, por eso te he elegido. ¿Qué te piensas? Sí. Otra cosa, quiero dedicarles también a mis amigos los jugones, que suelen llamarme Killer 7, que de 4, 3, hat-trick he metido. Muy bien, Killer, muy bien. ¿Y yo qué voy a decir? Aquí me tenéis al débil cuando veáis el vídeo. Al débil, entre comillas, que ya me he tirado de 20, he hecho un duelo y ahora he ganado. Mira, quédate con lo positivo, me queda mucha rabia que te vayas tu primer día. Pero te pegaste un juego de puta madre, era larguísimo, lo diste todo, has sido una compañera de puta madre, tía. ¿Eh? Y quédate con todo eso. A ver la cara que van a poner ahora, ¿no? ¿Qué pondrán? Uy, Urco, gracias, te doy un abrazo, sí. No, el abrazo que de Judas se dice, ¿no? que no soy tan malo, que no pasa nada. Es un juego, estoy hecho que es un juego, pero ahora vamos a jugar todos, ¿no? Chicos y chicas, vamos a jugar. Respira tranquilo, Chasco. Que te entre aire bien, Chasco, levanta la cabeza, cariño. Chasco, tranquila. Relájate, cariño.
Venga, va. Ichacho, mi amor, que te vas a traer el buque, que es peligroso. Venga, va. Venga, que tú vuelves. Respira profundo, así no. Mira, profundo. Vamos, profundo, lento, vamos, despacio. Profundo, respira, vamos. Profundo, coge profundo. Mucho aire, venga, va. Profundo, eso vamos. Es. Profundo y despacio. Profundo y despacio. Pero esta piedra es de una amiga mía que ya no está por desgracia y que ayer que la estuve que mirando por la noche mal, pero mira, se me ha desquintado que su nombre de la puta mierda que hay en el agua, pero siempre que la recordaré y que por eso quema de mucha fuerza. Duelistas, venga, acercaos por favor, ayudantes también. Me veo fuerte, ¿sabes? ¡Ah, te ves fuerte! Ahora sí. O sea, te da energía. Sí, madre, yo la verdad que lo sabía. Venga, chicas, colocaos ahí, por favor. No tengo tiempo de cansarte. Pero mucho. Ha sido un puente. Caixo, chicas. Bueno. Bueno, Ichacho, ¿qué tal? Pues mal. ¿Estás más tranquila ya? Pues más tranquila sí, pero... Es que no me lo puedo creer lo que está pasando. Lo que es raro es lo que te ha pasado en el duelo, o sea... Tienes el honor, está en el top 3 de los duelos más cortos. Es que no, o sea, no sé, no has hecho ni pie al principio. ¿Qué te ha pasado? Pues que me pesaba mogollón la cesta y no entiendo por qué, o sea, es que... No entiendo por qué, pero es que me pesaba mogollón y con la arena encima pues me iba para adelante, o sea, es que no podía ir más para atrás para subirla más para arriba. Pero no pesaba mucho, te ha costado mucho levantarla. Que sí, que ya, o sea, es que por eso es algo que... Que no me lo explico y que me parece lamentable por mi parte, o sea... ¿Cuántos cocos te han metido? Killer, ¿cuántos has metido tú? Pero es que no era ya... Que ya era hasta sin cocos, es que ya he visto que no podía subirla hasta arriba ni de palo, o sea... No estabas derrotado antes de tiempo, porque es que no conseguir levantar la canasta vacía... Derrotada no... No hacías pie, estabas nerviosa... O sea, derrotada no, es que para nada... Es que tenía mogollón de ganas de hacer el duelo y de ganar, o sea, es que... Te juro que es que no podía, es que... No podía. Bueno, pues lo que está claro es que tu duelo ha durado muy, muy poco. No por tu bien, sino por el Urco, ganador de este duelo. Continúas en la aventura. Lo has dicho desde el principio. Voy a ganar y se ha cumplido. Sí, quería hacerlo bien claro. Soy muy positivo. Sí. Y además empatizo mucho, pero soy muy positivo, mucho. Bueno. Ahora voy a ir y le voy a decir, mirad, el débil, ¿no? Bueno, Urco, pues esa positividad tienes que transmitirla ahora en el campamento a ver si contagias un poquito, ¿eh? Sí, yo sí que sí. Porque veo un lío positivo. Bastante bien montado y eso tiene que calmarse para hacer un buen trabajo en equipo. Sí, sí, es que si no, ya lo he dicho hoy. ¿Qué vas a hacer cuando llegues? Cuando llegue, decirle, hola, chicas, estoy aquí. Y ni nada, pues que vamos a hablar. A ver esto que es lo que va a ser. O seguimos con la guerra de chicas y chicos. Bueno, un buen speech tendrás que dar, porque luego el juego que viene tenéis que ser mucho. Un equipo. Yo ¿vale? Entrégale el collar a Julian, que ya no lo necesitas por ahora. Y me voy. Y al campamento los dos, ¿vale? Nos veremos en el siguiente juego de inmunidad. Venga, Soriona. Vale. Duelo ya depende de cosas. Bueno, Ichacho, qué mal post-duelo has tenido, ¿no? Te ha dado un ataque de ansiedad. Realmente te vas muy, muy tocada a casa. Que me ha costado un mogollón entrar aquí y es que de verdad que es mi sueño, o sea, creo que tenía todavía mucho más que hacer, me he entrenado un mogollón y es que no sé qué me ha pasado, tío, es que con las ganas que tenía encima de hoy de afrontar el duelo me he despertado con un mogollón de ganas. Es que siempre decimos que no es bueno venir a los duelos porque os la jugáis. Claro, sí, yo no quería venir aquí, yo siempre decía yo nunca voy a ser voluntaria ni a duelo, pero bueno, pues mi equipo ha decidido que esté yo aquí. Y hay pequeños detalles que al final se convierten en grandes porque Leire, de haber estado aquí, pues podría haber... Si Leire hubiera estado aquí, yo no estaría hoy aquí porque Leire hubiera desempatado. Helen, mira, hay que volver al campamento y hay que decir lo que ha pasado. Y como no os pongáis las pilas, vais a pasar por aquí una y otra vez. Entonces, ¿qué vas a decir en el campamento? Porque de aquí hay que sacar una lectura. No, a ver, si es que la lectura ya la tenemos. Vamos a ir a fuego con todo y desde el principio queríamos ir a fuego con todo. Solo se nos metía en la cabeza ganar. Es que el tema de las nominaciones no varía para nada. Entonces, lo que tenéis que hacer es, para evitar esto que hay que hacer, ganar el siguiente juego de inmunidad. Así que a ponerse las pilas, a intentar sacar algo positivo de esto con el bien del grupo. Entonces, Ichacho, ¿quieres mandar algún mensaje al grupo para que ella haga de embajadora o...?
Pues es que ahora mismo no me sale nada, nada para el equipo. O sea, estoy aquí por mi equipo y ahora mismo no me sale mandarles ningún mensaje. Desde el enfado, de la rabia, la tristeza, pero... ¿Pero con ellas? No, de toda la situación, y que si estoy aquí también es por ellas. Entonces, pues bueno, es una mezcla de emociones que ahora mismo no me sale darles ningún mensaje bonito o agradable. Y que es que ricasco por acompañarme. Eres una campeona, tía, de verdad. Venga, mochila, al campamento, y sí, tendréis que hablar y sobre todo poneros las pilas, ¿vale? Tira por ahí, Helen. Agur, suerte. Venga, adiós, agur, bye. Bueno, y ahora, Itxaso, que estamos solos, nos vas a contar la verdad de qué tal ha ido el campamento, de cuáles han sido vuestras relaciones. De lo que ha pasado, básicamente. ¿Por qué te han nominado? ¿Por qué te han nominado? Si te sientes discriminada, o sea, di la verdad. Pues yo creo que me han nominado por afinidad. Y... ¿Por no afinidad? O sea, eso es, por no afinidad. O sea, básicamente yo creo que ha sido por eso y que me imagino que entre ellas también igual habrán hablado de nominarme a mí, no sé. ¿Y dónde estabas tú para no hablar con ellas? A ver, yo había con personas que no tenía cierta conexión, entonces, y daba por hecho que me iban a nominar. O sea, yo ya sabía que si perdíamos ayer, yo iba a ser hoy la nominada. Sí, pero es bueno, que estáis jugando. Que ya sé, pero bueno, pues no me he sentido a gusto, por así decirlo. ¿Tienes algún mensaje para mandar al campamento a alguien? Es que ahora mismo pediría perdón a toda la gente que ha confiado en mí. La gente tenía muchas expectativas en mí. Me han visto cómo estaba entrenando, los entrenadores también confiaban un montón en mí, todos me veían llegando muy lejos y ahora mismo me estoy fallando a mí misma y al resto de personas. Pues ahora mismo no me quiero ni poner en contacto con nadie ni volver a casa. Has conseguido estar aquí, no has podido mostrar quizás todo lo que tú querías, pero las personas que han confiado en ti han sido por algo. Sí, yo estaba súper agradecida de que por fin me hayáis dado esta oportunidad, o sea, decía, joder, qué suerte, todos los años pensando qué hay que hacer para poder ser una elegida, ¿no? Y de repente este año, cuando menos me lo esperaba, he recibido la llamada, pero... Trégame el collar, Itxaso, y nada, estate tranquila. Bueno, Itxaso, pues tú puedes ir por aquí. Vale, es que ricasco. Venga, ¿vale? Saindo, año. Venga, ánimo, vueltan. ¡Agur, Itxaso! ¡Agur, es que ricasco! Voy a nominar a Itxaso porque creo que es fuerte y va a volver. Ya está. Pero ahora mismo tengo miedo. Es una carta de mi psicólogo. Mi aita falleció. Cogí unas hojas de la planta donde enterramos sus cenizas. Lo voy a dar todo. Ha tocado el suelo. No me jodas, Itxaso, no. Itxaso, perdedora del duelo. Es que no me puedo ir. Es que no me lo puedo creer lo que está pasando. Mira, quédate con lo positivo. Me queda mucha rabia que te veas su primer. Pero te pegaste un juego de puta madre. Pues ahora mismo no me quiero ni poner en contacto con nadie, ni volver a casa. ¡Agur, es que ricasco! Suena muy feo, pero yo tengo la esperanza de que se vayan yendo. Y, así de claro. Sí. Y nos quedamos un buen equipo. O sea, ¿qué vamos a pasar? ¿Tres semanas malas hasta que se vayan tres? Tres semanas. Ya está. A la cuarta ya estará con el rico. Los nombres se han borrado de las mochilas. Yo el calor lo llevo fatal, ¿eh? Calor y humedad, no, tío. O sea... ¿Quién viene? ¡Urko! No. ¿Qué? No. Hay dos, yo creo que hay dos, ¿no? Se ha agachado, a pesar... ¡Guau, qué agachado! Por favor. ¿Quién es seguro? La manteamos, ¿no? Venga. A ver, tío.